Do.
no. Ajá, ahora sí. Qué divertido, por favor. Me encanta porque es que la estampa de entrada ya de por sí es buenísima. Es una maravilla. Ay, qué gustito, qué gustazo. Arima con un pedazo Funko Yoda cabezón. Tenemos ahí el físico barbudo que ya ha entrado. Mira, mira, mira qué bien está. Esto es poderío, esto es imperio, señoras y señores, por favor. Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Estamos aquí otro domingo por la tarde. Así que, ¿qué más que decirle aquí con un invitado de peso, con un invitado súper especial? Por supuesto, tenemos aquí a Arima. Un saludo, Arima. Saluda a todo el mundo, por favor. Buenas. Y aquí tenemos a un gran invitado que me hace una burrada de ilusión que esté ahí con nosotros. Por favor, que ahora mismo está vestido de soldado imperial, pero le tengo que avisar para que se pueda meter ya, porque no nos está escuchando. Le mando un Telegram. Right now. El que tenemos aquí, escondido detrás de ese casco, no es ni más ni menos que el soldado imperial por excelencia de Escenio, el físico barbudo Adrián. Señoras y señores, un fuerte aplauso para el que nos está escuchando. Adrián, un fuerte aplauso. ¿Por qué no se le escuchan los aplausos? ¿Qué tal? Muy buenas, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal embutido en eso? Bien, bueno, ahora hoy que hace un poquito de fresquitos está soportable. Ay. Es que voy a ir todo el rato con la barba despeinada ahora. Es lo más gracioso de todo es que yo, por mucho que intente, nunca se me va a quedar la barba como a ti. No me va a llegar nunca hasta ese nivel. No me crece. Sí, hombre, seguro que sí. No, me crece. ¿Un poco de paciencia? Ay, qué placer. O sea, llevamos unos programas en los que hemos hablado de manga, hemos hablado de anime, hemos hablado un poquito de cómic, hemos tocado la ciencia de Harry Potter, hemos tocado los animales fantásticos de Harry Potter, y no podía faltar este tema en un show de Geek and Freak Science. Era imposible no tocarlo, prácticamente imposible. Pero, lo primero de todo, nos vamos a presentar, como hacemos normalmente, así que voy a ello. Arima, estate preparada. Muy buenas a todos, me llamo Rubén Sierra, podéis llamarme Chuben, soy físico e ingeniero electrónico. Y aquí, a mi lado... Congelada. A tu lado estoy yo, ¿no? A mi lado estás tú, pero Arima no se ha dado cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te he presentado, Ari? ¿No me has hecho ni puñetero caso? Chuben, ¿problemitas? ¿Qué problemitas? Problemitas de conexión. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Vale, pues entonces, ahora sí, ahora me he presentado. Sí. O sea, soy físico ingeniero electrónico y aquí tenemos a Arima. Apa, yo soy bióloga y soy ambientóloga. Y juntos. Que seguro que ya lo sabéis, pero bueno. Somos Garuna Effect. Buscamos explicar la ciencia que hay detrás de muchos animes, mangas, series, videojuegos, todo lo que engloba el mundo freak. Nosotros explicamos las curiosidades científicas, le sacamos punta a todo ese tema. Y hoy tenemos a un invitado especial, a un invitado de peso, al gran físico barbudo Adri, que está aquí con nosotros para sacar todo ese temilla de la ciencia de Star Wars. Adri, puedes presentarte también tus intereses. ¿Qué tal? Pues yo soy Adrián García, estoy detrás del físico barbudo, y yo solo soy físico, así que soy el menos cualificado de esta reunión que tenemos hoy aquí. Ni muchísimo menos, por favor. Y bueno, soy físico, pero me dedico un poco más a la divulgación de lo que parece que no es física, que son los sistemas complejos, que es más herramientas de física aplicado a otros sistemas. Así que cosas del espacio y cuántica y todo eso, pues regular. Me hace gracia un comentario de Scorpion 7 que es como dice: solo soy físico. Solo, sí. Sí. Que nombre, por favor. Aquí todas las ramas de conocimiento y todas las personas que puedan hacer algo en este mundo son siempre muy bienvenidas, por favor. ¿A dónde va a parar? Y tenemos que hablar de Star Wars. Así que, ¿qué te proporcionó a ti Star Wars, Adri? ¿Por qué te gusta tanto Star Wars? Pues, wow, no, es una pregunta interesante. Sí, la verdad. No sé, la verdad es que yo fue una de las primeras películas así de ciencia ficción que vi, aunque no es ciencia ficción pura como tal, ¿no? Pero sí que fue una de las primeras, no sé, sagas de las que me considero fan y que seguí, y que, bueno, como ha seguido con los años, pues... un poco el interés, pues, continúa, ¿no? No es algo que vieras cuando eras pequeño y ya está, sino que, como siguen sacando material, pues sigues pudiendo reafirmarte como fan de Star Wars. Vale, me parece una maravilla. ¿Tú, Ari? ¿Super fan de Star Wars? No, en realidad no. ¿Qué haces aquí? A
ver, a mí me gusta más la magia, ya lo sabes, que lo que suele ser la ciencia ficción. Pero a ver, aún así me gustan las pelis de Star Wars, pero no me considero super fan, eso es cierto. Soy más de las sagas anteriores que hemos mencionado, pero bueno. Bueno, vale, pues te vamos es a poner... Así, tiene unas orejitas, mírale, mírale. Te vamos a poner al día porque esto va... Tenemos que meternos ya directamente al tema, así que... Lo primero, tenemos que preguntar a la gente, y te voy a preguntar a ti, Adrián, que es muy importante. Star Wars consta de una trilogía original, una trilogía que se sacó a posteriori que los de la trilogía original odian, y luego una trilogía que se ha sacado hace poco y que todos los demás odian. Así que te voy a preguntar directamente, ¿qué trilogía quitarías tú de en medio? Uf, empezamos fuerte. Yo soy un hijo de la trilogía de las precuelas, ¿no? Es decir, yo las que fui a ver al cine son La amenaza fantasma, El ataque de los clones. Así que yo quitaría la última trilogía, especialmente las últimas dos películas. Pero tengo que decir que la trilogía, las secuelas que han hecho no me han gustado demasiado, pero lo que han hecho aparte de Star Wars sí que me ha molado mucho. Es decir, Rogue One y Han Solo y Mandaloriano y todo esto me está pareciendo excelente. Me parece perfecto, porque yo también voy de la misma quinta. O sea, Rogue One me parece muy buena película. La de Han Solo igual no me tiro tanto. ¿Y tú, Adri? ¿Tú, Ari, qué opinas? Me va a liar Adri y Ari continuamente en el directo. Madre mía. Ya me estoy dando cuenta. Lo estoy empezando a ver. A ver, yo opino igual. Pero no me quedé... Bueno, no me cargaría directamente la última trilogía. A ver, si tengo que elegir una trilogía, sí, me cargo esa. Pero lo que peor me ha parecido ha sido... Solo la última peli, o sea, la última peli me parece detestable, ¿vale? Así, tal cual. Las anteriores, bueno, tienen un pase, o al menos me parecía que la historia tenía, no sé, tenía como cierto interés en ver qué pasaba o ver cómo seguía por ahí. Pero la última no me gusta nada, o sea, me pareció terrible, o sea, tal cual. La verdad es que hay... Creo que en este aspecto convergemos bastante todos los que somos de esta quinta. No sé cómo estarán la gente con 14, 16 años, que igual es su primer contacto con la época TikTok Star Wars, pero oye, ni tan mal, creo yo. Pero eso ha sido por parte fan. Nosotros tenemos que ir a la ciencia mal, a la ciencia chunga de todo esto. Así que vamos a meternos directamente en el meollo a sacar todo ese pus que puede haber en el universo de Star Wars. Así que vamos con lo primerito de todo. El universo es enorme. El universo, nuestro universo como tal es enorme. Y también tenemos el universo de Star Wars, que está basado en un universo que ya está poblado, que ya se sabe que hay vida en los demás planetas, y que además, digamos que todos comparten un patrón. Ya que una de las cosas que más rabia me dan a mí es que todos los planetas son parecidos en condiciones a los del planeta Tierra. O sea, todos tienen la misma gravedad y todos tienen la misma atmósfera para que nadie se ahogue. En este aspecto, ¿tú qué opinas, Arima? A ver, es lo que siempre hablábamos cuando veíamos pues eso, las típicas pelis de Star Wars, y era como, a ver, ¿cómo narices en un universo tan gigantesco puede haber tan poca variedad de condiciones? Porque realmente en nuestro propio sistema solar hay muchísimos planetas diversos con condiciones muy diversas. Y sin embargo, en Star Wars, los personajes, da igual de dónde sean, o casi todos los personajes, pueden ir de un planeta a otro y estar exactamente igual que en su propio planeta de origen. Y es verdad, o sea, el aire parece totalmente respirable siempre, o casi siempre, y la gravedad es la misma. O sea, yo no veo a nadie saltando ahí como si estuvieras en la luna, esto que flotas ahí. Pero bien es cierto que, indagando un poquito más, vemos a algún personaje que no es totalmente compatible con esas características generales tipo Tierra, que son como el más habitual en Star Wars. Estamos totalmente de acuerdo, Ari, pero se ha suscrito una persona, así que tenemos que hacer el baile de la suscripción. Por favor, vamos a bailar todo el mundo el baile de la suscripción. Tú, Adri, puedes bailar lo que quieras. ¿Vale? No puede ser. El baile de la suscripción. Muchas gracias. Que por cierto, se nos ha olvidado totalmente, Ari. Nos hemos metido en el asunto, pero no hemos explicado los beneficios que tiene estar en este NeoTV. Pero lo puedes explicar tú hoy, ¿eh? Puedo explicarlo, pero ya que estabas hablando tú, te lo voy a dejar a ti. Me alejo del micro. Te odio. Vale, pues a ver.
Ya sabéis que los beneficios de la suscripción son contenidos exclusivos, tanto de emoticonos como, por ejemplo, de capacidad de entrada en el Discord de StudioTV, denuncias y quitar denuncias, pero siempre mola más ponerlas a los creadores. Y lo que yo creo que más incentiva este tipo de iniciativas es que la mitad de toda la aportación económica va a la Asociación Española contra el Cáncer. Así, me ha quedado bien, Chubén. Te ha quedado perfectérrimo. Y recordad que estamos a septiembre, aunque estamos a 27 ya, y tenemos el September, Do You Remember, to suscribirte a Ascenio in September. Bahía, baile de la vergüenza ajena. Y seguimos para adelante, por favor. Este ha sido lo de los planetas y lo de las atmósferas, pero has mencionado que hay un personaje que en realidad igual sí que le afecta. Eso es, además es un personaje... No se te ha escuchado, pero vale. Perfecto. Vuelvo a empezar. Es un personaje que se ve bastante poco en las pelis, pero que a ti te gusta mucho. Me encanta. Mucho, yo nunca he entendido el porqué. Me encanta. Pero bueno. Ahora te explico por qué. Ese personaje es este de aquí. No me lo expliques. Sí, sí, yo ahora te lo explico. Ese personaje es Plo Koon y es uno de los pocos personajes en Star Wars. Vale, ¿alguien sabe quién es? Vale, ¿alguien sabe yo, quién es? Yo. Vale. Adri, por favor, ¿quién es ese? Yo, este es un Jedi, de eso, ¿no? Un Young Jedi que es como los John Vikingos de Vinland Saga, no sé lo que es un... No, este es un Jedi, había un set de Lego que era la nave suya, que era como una cuña, ¿no? Una punta de flecha. Efectivamente, sí. No, sí, la verdad es que yo o sea, le tengo un cariño especial porque es que este es el único Funko de Star Wars que tengo. Sinceramente. Y es porque... Mira cómo baila. Es mi detector de terremotos particular. No, a ver. Este de aquí es Plo Koon. Y es uno de los pocos personajes que tiene que llevar mascarilla porque en su planeta hay una atmósfera que en ninguno de los otros planetas él puede aguantar. Tiene que llevar mascarilla y un protector en los ojos porque, además, si le quitas la mascarilla, su boca estaría censurada en la tele pública. Si queréis de verdad, saber. De verdad. Sí, cierto. Si queréis saber por qué, buscad una foto de Plo Koon sin mascarilla. Y ya entenderéis por qué. Pero sí, oye. No tiene boca de Predator, que es lo que uno pensaría. Detrás de esa planta imponente que tiene. Sí, sí. O sea, tiene una boca que nadie se imagina. No sé si Arima me está escuchando, porque normalmente diría que ese chiste es lo mejor que ha escuchado en la vida. Te estoy escuchando, sí. Vale, perfecto. Entonces, también Plo Koon es una de las pocas personas que se adelantó al COVID porque ya llevaba mascarilla de antes, así que Plo Koon, pionero, máquina, fiera, mastodonte, mesa. El caso. Entonces, tú me estás diciendo que Plo Koon lleva mascarilla por Doreen Gas, Ari. ¿Qué quiere decir eso? Sí, a ver, su planeta se llama Dorin, eso para empezar. Uh-huh. Y resulta que el gas que abunda en su planeta también se llama Dorin, porque no se comieron mucho la cabeza, ¿vale? Entonces le pusieron el mismo nombre a todo, al planeta y a lo que respiran. Entonces, lo que les es tóxico en el resto de planetas tipo Tierra es precisamente nuestro oxígeno, con lo cual, por eso la necesidad de llevar esa máscara. ¿A ti qué te parece? ¿Por qué justamente, Adri, tú crees que Plo Koon tiene que llevar una máscara? ¿Por qué George Lucas le tiene asco a este tipo de razas? Tú que eres del Imperio, ¿a ti qué te gusta matar? Hombre, yo no ¿A sé... ¿A ti qué te gusta matar? Genial. No sé. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, a ver, pero en realidad, Ari ha explicado Dorin, pero a nosotros como físicos... Si demostramos al siguiente planeta, me podría decir, Júpiter, ¿cuál es una de las características más notables que tiene, Adri? A ver, yo he metido Júpiter aquí en lo que es en mitad del guión, porque quería hacer ver que realmente nuestro propio sistema solar es bastante variado en cuanto a composiciones atmosféricas en tipos de planetas. Por ejemplo, Júpiter, que es el planeta más gigantesco que tenemos por aquí, se le considera, pues eso, un gigante gaseoso. Y realmente no tiene una atmósfera como la Tierra, que dices,
Es casi todo nitrógeno y oxígeno en un, pues es... Uf, Ari, Y no solo Ari, Júpiter, Ari, sino que el Ari, resto de Ari. gigantes gaseosos como... Todo lo que has explicado Dímelo. se te ha ido a tomar vientos porque no se te ha escuchado nada. El internet se te ha ido a tomar ¿Qué? vientos. Y sigue. Y sigue. No, eso es porque en realidad le impacta a Júpiter y se queda Vale, voy paralizada. a hacer una cosa, voy a intentar cambiar el internet. Vale, de mientras voy a lanzar yo una pregunta a la gente. O sea, más o menos, Ari, lo que quería decir es que el planeta Júpiter es uno de los, es un Espera un planeta segundo. enorme y gaseoso. Yo os voy a preguntar a la gente, ¿es tan gaseoso que vosotros creéis que Júpiter se podría atravesar de lado a lado por el núcleo? ¿Tú qué crees, Adri, físico barbudo? Hombre, con suficiente fuerza cualquier planeta se puede atravesar así. Y esa es la fuerza del imperio. Ahí va el imperio a Vas tope. a lo loco ahí a cabezazos, así, ¡pin! No, la verdad es que es una pregunta que a mí me provocaba bastante intríngulis. Y en su momento me acuerdo que a Laura, de Ciencia XL, que por cierto tiene el programa del Bosón de Twitch el jueves, yo le he echado bastante el ojo y es un programa muy entretenido. Además, han tenido un segmento este jueves bastante potente en el que se han estado despiporrando bastante. Pero yo le pregunté a Laura, porque ella sabe un montón de estas cosas, y la verdad es que a mí me intriga mucho Júpiter. Y el caso es, Ari, ¿ya estás otra vez con nosotros? Se ha quedado pillada. Tiene cara de preocupación. ¿Será porque le preocupa que nosotros podamos reventar Júpiter? Problemas técnicos de último momento. ¿Qué dicen en el No, chat? no sabe, no contesta. No sabría, no contesta. Temperaturas de más de 30.000 grados en el núcleo. Madre mía, densidades altísimas. No creo que tiene un núcleo sólido. El caso es que, si mal no recuerdo, la atmósfera es tan agresiva que no se sabe bien del todo qué hay debajo del núcleo de Júpiter. Se puede hacer muchas conjeturas, se puede hacer todo lo que quieras, pero no se sabe bien del todo qué hay debajo. Entonces, O me parece... sea, alien. Alien, totalmente. Igual tenemos, yo que sé, a un extremeño tocando la bandurria dentro de Júpiter y dice, ah, pringaos, Oye. os la estoy metiendo a todo el mundo. Dark Sapiens pregunta, ¿puede que no tenga núcleo sólido, que esté difuso por la presión y mezcla con el resto de materiales? Puede ser, podemos hacer todas las conjeturas que quieras. El Júpiter hueco, no sé, los dioses griegos suelen tener bastantes problemas. Pero bueno, a ver, Ari, ¿qué La tal? línea de tren. No sé, a mí también una de las cosas que más me impacta de Júpiter, por ejemplo, es que en el Polo Norte tiene esa especie de tormenta hexagonal muy rara. Es una paranoia muy grande y es algo tan peculiar porque normalmente la forma natural suele ser circular. Estoy intentando extender el tema para ver si Ari se nos engancha, pero parece ser que no. Voy a ver, contactando con ella. Es gracioso Ari, porque... ¿puedes oírnos? Ari es como... Eso es Saturno. ¡Ay, la Virgen! ¡Madre mía! ¿Ves? Si es que... ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué me dejan solo? ¡Madre mía! El hexágono es de Saturno. Júpiter tiene como 8 o 9 ciclones, es verdad. Y ese pedazo de ojo ahí. Ari, ¿ya has vuelto? He vuelto. No me puedes dejar solo. He metido la gamba, ya. ¿Qué ha pasado? He confundido Júpiter con Saturno. Y anda que no hay anillos para ¿Por diferenciarlo, ¿eh? Por el hexágono que tiene en el Polo Norte. se parecen, son redondos igual. ¿Qué dice usted de Saturno cuando claramente es Urano? Me estáis liando, desgraciados. Me estáis liando. Tiene auroras, pero no hexagonales. Espera, que Chuben. vuelvo con mi mascota. Madre mía. Pues eso, Ari. Increíble. Júpiter, más o menos ya hemos explicado lo del núcleo y en realidad que no se sabe bien del todo qué hay debajo porque su atmósfera es muy, muy agresiva. Exacto. Y bueno, o sea, se cree que hay un núcleo rocoso y helado, congelado, pero no se sabe del todo. Entonces, me parecía súper curioso, o sea, que habiendo planetas tan diversos en nuestro mismo sistema solar, realmente todos los planetas de Star Wars sean tan habituales, o sea, sean como tan como la Tierra. O sea, que sí, que cambia un poco el paisaje y las ciudades, pero al final son como muy tierra, sí. Vale, pues entonces, hemos hablado de Júpiter y... Vale, te voy a hacer una pregunta... Os voy a hacer una pregunta fan. En el Imperio Contraataca, Adri, un planeta que sea bastante peculiar porque se sitúa en los cielos... ¿Ves Bueno, a ver. Lo has Sí. sabido.
¿Ves? Es que hay que, no, hay que confiar en los fans de Star Wars. El único planeta en el que no tienen suelo, pero la gente va conduciendo con Bespino. Bespin, efectivamente. Claro, además, los que viven en Bespin se llaman Bespinos o Bespinianos. Yo creo que sí. Sí, podría ser, ¿no? O sea, cuadra, sí, todo cuadra. Seguro que Google lo sabe. Sí, pero además, si te das cuenta, es un planeta donde no hay árboles y no ves pinos. La ciudad de las nubes, qué efectivamente. Terrible, ¿no? Ari, no, Nevesu, basta. No hay basta, Nevesu, no, no se puede. Bien, vamos a seguir hacia adelante. Ari, ¿qué tienes que decir sobre Bespin? Exacto, he puesto este ejemplo de planeta porque es el único que me parece un poco más peculiar y un poco más raro. Su atmósfera es bastante tóxica en su mayor parte. Sería un poco al estilo de Júpiter, lo que decíamos, es un planeta muy gaseoso, que tiene núcleo también, pero por ahí anda. Y eso, es bastante tóxica, a excepción de una de las de uno de los estratos atmosféricos donde sí se permite la vida, pues por la composición y tal, y es justamente ahí donde se sitúa esa ciudad de las nubes. Y creo que estaba como a, espérate que lo tengo todo chuleteado, como a unos 150-180 kilómetros en lo que sería, o sea, verticalmente hablando, de atmósfera. Sí. Qué buen sitio para decir, oye, vamos a montar una ciudad aquí. Que exacto, está fácil, es como está poco viable. O sea, dijeron, bueno, pues, ¿por qué no? ¿No? Vamos a hacerlo. No, esto... Y ahí está. Ya se lo he preguntado a Ari. O sea, vas a ir a construir a un planeta en el que no hay nada y vas a hacer algo ahí? ¿Qué lógica tiene construir algo ahí? No tengo ni idea. O sea, no lo que para... es la lógica... Como no sea para recursos igual, o algo. Pero sí, porque de hecho este planeta, o sea, sí que tiene un recurso muy valioso y es uno de los recursos por los cuales también es bastante inhabitable en sus restos de capas, y es el gas este que se llama Tivana. Lo extraen de la atmósfera de este planeta, que es el gas mayoritario en la atmósfera de este planeta, que es tóxico, sí, pero que tendrá otros usos, yo qué sé, pues puede ser combustible o puede ser X. Pero sí que tiene valor. A mí, está guay. O sea, son cositas. Preguntan, ¿el gas Tivana contamina? A ti te iban a decir eso. El caso es que... A ver, al final es un gas que no sabemos lo que, o sea, lo que contiene. Con lo cual, pues su combustión o su uso en yo que sé qué procesos, tampoco sabemos qué productos da. Es cierto que es tóxico, o sea, para la vida... Por eso no pueden vivir en el resto de capas. Pero no se sabe nada. Es lo mismo que el gas Dorin, desconocido también. La composición es inventada, al fin y al cabo. ¿A ti, Adri, te gusta Dragon Ball? No. Perfecto, porque así me ahorro la pregunta. ¡Bum! No, era no, porque... no, solo he visto entero, solo he visto GT. Y se ve que a los fans de Dragon Ball, cuando oyen eso, les da un escalofrío. Y... No, hombre, cada uno ve lo que quiere. No, no sé, al menos GT no tiene, tiene muy buena intro. Es que yo lo decía porque a mí, justamente, la ciudad de las nubes, eso me recuerda a la torre de Corín, si no mal recuerdo, la del gato. La que tiene. Ah, bueno, pero. Sí. Pero hasta ahí llego de ver el parecido. Vale, vale. Bien, bien, bien. Pues acaso, era solo eso. No me pegues. Bespin, bien, entonces, de un planeta que nosotros creemos que es inviable solamente porque es que, a mí lo que me hace gracia en realidad es que este planeta, dices tú, bien, tenemos un planeta que es enorme y todas las naves coinciden en ir solamente a un sitio, todas, y solamente hay una cosa en un sitio, me parece la cosa más, me parece súper inútil, pero vamos a pasar a ver, es algo súper típico de toda la saga. Sí, pero es algo que han notado, algo que han hecho de notar bastante últimamente en las últimas tres películas, en las que da igual que tengas un planeta, que es como si de repente quieres aterrizar en Despeñaperros. Todo el mundo va a ir a Despeñaperros. No vas a aterrizar en Japón, no vas a aterrizar en Seattle. Todo el mundo va a ir a Despeñaperros. Y hay planeta. Madre mía. El sí, caso. Tus comparativas. Sí, sí. El caso. Vamos a pasar de un planeta que a nuestro parecer consideramos que es inviable a un planeta muchísimo más inviable. ¿Qué planeta es, Ari? A ver, hemos puesto a Coruscant como otro ejemplo de planeta bastante inviable en cuanto a la autosuficiencia que se supone que tendría que tener medioambientalmente hablando.
Al final es un planeta que está prácticamente en su totalidad ocupado por megaconstrucciones y megaciudades, rascacielos gigantescos que de hecho son, lo pone en la wiki, son más altos que los propios accidentes geográficos del planeta, que las montañas, las laderas, etcétera. O sea, está todo realmente hiperconstruido. Es una pasada. Entonces, eso es lo que a mí sí que me chocó mucho, incluso más que el planeta este de las nubes. ¿Cómo narices se sustenta un planeta que no tiene vegetación, que prácticamente no tiene ecosistemas naturales? Y me he puesto a investigar sobre él y efectivamente está totalmente despajeringado, porque de hecho drenaron sus mares, a excepción de uno, y toda la capacidad acuática esa la soterraron y la pusieron, pues eso, como en grutas subterráneas, y solamente dejaron uno de los mares, que no sabemos cuánto de grande es, pero ahí está. Y aparte, claro, dices, ¿cómo se sustenta el ciclo del agua? ¿No llueve o cómo? Y resulta que lo que tienen son centrales que derriten el hielo de los polos, a lo cual me he enterado de que tiene polos congelados, y luego un montón de tuberías que llevan el agua potable a la gente. O sea, es inviable total. Lo de los polos no tenía ni idea. Ya, sí, yo tampoco. De hecho, no se ven por ningún lado. No, sí, yo en realidad, yo he preparado la charla con ella y tampoco lo sabía. Así que no... Es un dato que nos pilla de sorpresa a todo el mundo, sinceramente. Es que Coruscant es... No sé, la atmósfera tenía que estar totalmente podrida, tendría que estar totalmente, no sé, congestionada. Siendo sí, todo... de hecho, todo el CO2 que producimos también se trata de alguna manera. Es decir, hay como plantas depuradoras de atmósfera. Madre mía. Qué práctico. Súper práctico. Todo eso para uno de los planetas más importantes de Star Wars. Este planeta le gustaría mucho a Alberto, de Aventuras Barbudas. Todo ahí ciudad, sin campo, ni pajarico, ni nada. Hombre, si te fijas, en realidad puedes hacer un zoom a la foto y se puede observar a Alberto corriendo diciendo ¡pero estáis tontos! ¡Falta parque! Y generación de comida artificial, Ari, preguntan por aquí. Yo creo que en realidad se basa en el comercio todo este planeta, ¿no? Sí, a ver, también podría haber, pues eso, clonación o... Sí, se podría generar de forma artificial, pero pues eso, al final seguro que también hay muchísimo exportación, importación, bueno, importación, sobre todo exportación, no sé qué narices se exportarán, pero sí. O sea, pero no sé, por ejemplo, ¿consideráis que este planeta en realidad es, para ser el centro neurálgico de todo el imperio, es más desperdicio que provecho? A ver, a mí me parece que es totalmente inviable por muchas, por muchos adelantos que hayan hecho y centrales depuradoras y todo eso. O sea, es un gasto increíble. O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué decir? Con todos los planetas que hay y las opciones, ¿por qué haces eso? Dark Sapiens dice, hay granjas hidropónicas en Coruscant, creo, pero sí que importan muchísimo. ¿Una granja hidropónica qué es? ¿Que pone agua? Porque hidropone. Las hidropónicas... No, explícamelo, Ari, porfa, porque no lo sé. No, para. No, dime, que no sé lo que es una granja hidropónica. A ver, son granjas donde, por ejemplo, se puede cultivar ahorrando o siendo súper, súper eficiente con el agua. Cultivos de estos que están como colgaditos con goteos y cosas así, por ejemplo. Uy. ¿Se ve bien? ¿Me oís bien? Sí. ¿Me oís? Sí. Yo sí. Vale, pues... Vale, es que en realidad sí. Coruscant es un pozo de recursos, aunque lo quieran poner como un planeta que en realidad es súper próspero y uno de los grandes avances tecnológicos, que sinceramente yo creo que no avanza, pero para desperdicio yo creo que tenemos que pasar a otro... Iba a decir ser, otra ni entidad, en realidad otro artefacto que es una fantasmada y que va más o menos comiendo de la misma mano que Coruscant. Así que tenemos que presentar sí o sí a la Estrella de la Muerte.
Venga. Es un despropósito esto. Tiene el mejor nombre de marketing de la historia. Totalmente. Sí. Eso es totalmente cierto, pero es que además he estado investigando un poco sobre la Estrella de la Muerte, pero creo que aquí Adri tiene más que decir sobre ella que nosotros, sinceramente. ¿Tú qué podrías decir de esto, Adri? Bueno, yo más que poner palabras mías, quería comentar un vídeo que tiene un compañero nuestro de Escenio, que es Bernardo, de Think Twice Show, que hace divulgación de economía, y sacó un vídeo hablando sobre un poco la economía del universo Star Wars, ¿no? Y haciendo especial hincapié en la Estrella de la Muerte de Portón, que tuvo que involucrar, bueno, no solo al gobierno central de la época, sino a todos los planetas, ¿no? Entonces, Bernardo, en su vídeo, que ahora os pondré por ahí el enlace, comentaba un paper, un artículo de un tal Zachary Feinstein, que hablaba sobre las consecuencias que tendría en este caso, la destrucción de la Estrella de la Muerte, no tanto la construcción, ¿no? Entonces, ahí está Neves poniendo el vídeo. Entonces, en este artículo es como que intentaba hacer una comparación, ¿no?, entre cosas de la Tierra y lo que es escalado al universo, ¿no? Entonces, estimaba, por ejemplo, que la primera Estrella de la Muerte hubiera costado 193 quintillones de dólares. De dólares. Wow. de 2012. Eso la primera. Luego la segunda, que era un poco más tocha, se hubiera ido a 419 quintillones, que es un huevo. Entonces, lo que Bernardo cuenta en el vídeo y cuentan en el paper es que, claro, esto supone una inversión muy grande de toda la economía del universo Star Wars, ¿no? Que estiman en que, bueno, supondría, comparándolo con Estados Unidos en la época del proyecto Manhattan y tal, para comparar con un proyecto que involucra a prácticamente todo el país, dice que eso equivaldría a un 0,21% del PIB, del Producto Interior Bruto, de toda la galaxia en esa época. Que él en el artículo lo estiman, el PIB lo estiman en 4,66 billones, que da igual porque son números tan grandes que ni siquiera se pueden entender, ¿no? Sí, lo que cuestan 10 rastreadores en Madrid ahora mismo. Tío. Sí, sí. Bueno, por simplificar un poco la cosa, lo que comentan en el artículo, que es interesante, es que la estrategia de montar una Estrella de la Muerte es una estrategia de win-win, que si funciona va de puta madre porque tienes un arma que es capaz de destruir un planeta como si nada, pero si por el contrario te la destruyen, que es lo que ocurre, también ganas porque si la rebelión en este caso intenta instaurar la democracia, se enfrentará a una deuda tan grande que no hay forma de establecer un gobierno, de asentarlo, ¿no? De que esté tranquilo, porque vendrán guerras posteriores, que es efectivamente lo que ocurre con la Primera Orden, ¿no? Que es una buenísima estrategia, vamos. Sí, sí, es decir, lo que comenta el artículo es eso, como que Palpatine lo podía tener todo pensado. Dark Sapiens te pregunta, ese artículo que salió sobre la economía no tenía en cuenta que el imperio actuaba arrasando con los recursos de planetas conquistados y sin tener apenas deuda que piensan pagar a otros. Por tanto, la conclusión que sacan no es válida. Bueno, se me escapa un poco porque yo de economía sé cero. Yo estoy poniendo un poco... Quería poner un poco las palabras de Bernardo. Es que, a ver, sinceramente, yo veo las cifras de lo que cuesta la Estrella de la Muerte y a mí, por ejemplo, me dicen que va a tener un sueldo de 2.000 euros, ya no puedo contabilizarlo en mi mente. Así que quiero ver 419 quintillos, que sé. Eso es que es una animalada. Sí, pero al final tienes, es decir, deuda tendrás, porque tienes constructores que pagar, tienes ingenieros, toda la gente que trabaja ahí, el entrenamiento para esto... Sobre la Estrella de la Muerte, hay un libro muy guay que se llama Catalizador, de James Luceno, creo recordar, que cuenta un poco la parte de la ingeniería de la Estrella de la Muerte. Es todo esto de universo expandido, pero oficial, que está muy guay, recomendado. Catalizador. Uh-huh.
Joder, pues es que el tema de la Estrella de la Muerte ha sido un melón que se ha estado abriendo durante 40 años y siempre sale este tío, siempre, no es imposible que no salga. Kyle Hill de Because Science hizo un estudio, o sea, hizo una especie de vídeo basándose en unas cuentas en las consecuencias que sería disparar la Estrella de la Muerte para la gente que está dentro, y es una animalada. Porque nosotros damos por supuesto que la luz, al ser un láser, igual no tiene retroceso. Pero en realidad, la luz sí tiene un momento. Y esa variación de momento lineal puede provocar un retroceso. La potencia y la energía necesaria para crear ese haz de luz que destruye planetas provocaría un retroceso en la Estrella de la Muerte que haría que todo el mundo se convirtiese en papilla. Pero en papilla, literalmente. O sea, los cálculos que ha realizado él, si eso, el vídeo está por ahí, tenía que haberlo puesto linkeado, pero en realidad, disparar la Estrella de la Muerte sería equivalente a estar dentro y sufrir una fuerza de 2100 Gs. Papillita de la buena. Papillita de la buena. Sí, sí. O sea, él mismo comenta que toda la gente que estuviese con cinturones de seguridad, pues acabarían destrozados, acabarían atravesados por el cinturón de seguridad, te estamparías contra la pared y acabarías hecho ketchup. O sea, GGG, chocapic. Una bestialidad. Eso, y sin tener en cuenta también que la Estrella de la Muerte saldría disparada al cosmos. ¿Señora? Sí, tampoco no se le ve un sistema de propulsión así muy evidente, ¿no? Sí. Que sí que se mueve, porque creo que además las películas también la van moviendo de un lado para otro. Sí. Pero poco práctico, ¿no? Porque si no la puedes mover a la velocidad de la luz, es que... va a tardar la vida en irte de un planeta a otro. Es decir, como arma de estrategia, como arma para usar en estrategia, un poco regulera, ¿no? No, sí, el tema de analizar cómo funcionan las naves va a venir ahora dentro de nada, porque en la última trilogía nos ha dejado una escena que es vergonzosa. Pero vergonzosa. Uh-huh. Bueno, una no, nos ha dejado muchas. Pero vamos a centrarnos en muy pocas, porque si no el programa se nos extiende a 7 horas. Y luego viene el extravagancia, que también hay que echarle un ojo. Así que, bueno, por el chat que dicen, con la fuerza de la alcantarilla, es que la alcantarilla ya es un ente en Star Wars. Ya, joder, que sí. La alcantarilla está junto con la Estrella de la Muerte, Flying Free, lo. ¿Cómo se mueve la estrella? Pues, no sé, habría que ver si está orbitando respecto de algo, habría que ver si está sufriendo la fuerza de atracción o de repulsión de algo, no sé, igual a Adri también se le ocurre alguna cosa. No tengo ni idea. Sé que la mueven, pero no, ahora que recuerde, ni en las películas ni en el libro de Luceno lo comentan. Creo, José Ramo dice, creo que al sube no le gusta Star Wars. Al contrario, me encanta Star Wars, pero precisamente por lo que me gusta, sé también ver toda la mierda que hay detrás, que es que hay mucha. ¿Cómo dijo que se llamaba el libro? Por favor, ¿puedes ponerlo en el chat, Adri? Para que la gente... Catalizador, creo. Es que lo compré en inglés, me suena que en inglés es Catalyst. Igual lo tengo aquí. Vale, como astrofísico tengo que señalar la admiración que tengo por la escena de la maniobra Holdo. Ojito, que la física de ahí está muy bien hecha. La maniobra Holdo. Eso es lo que precisamente vamos a analizar. La maniobra de Holdo. Pero más adelante. Ahora vamos a meternos con otra cosa. ¿No, Ari? Vamos a preguntar a la gente. Ah, sí. Tenemos una pregunta súper importante ahora mismo. Introduce la tu, Ari, por favor. ¿Cuál es vuestro Jedi o Sith favorito? Contesta tu, Ari, ya que has empezado a hablar. Tengo dos. Me gusta mucho Yoda y me gusta mucho Obi-Wan. Me quedo con esos dos. ¿Tú, Adri, qué opinas? Yo... este señor. Oh, si alguien no sabe contestar en el chat quién es ese señor, por favor, que nos lo diga. Sí, este denota, ¿eh? Es denota. O sea, aquí... fans del universo expandido de Star Wars, del canon antiguo, de leyendas y del canon actual y de todo lo que engloba, que Star Wars tiene un universo muy rico, muchas veces ilógico. Además, creo que este ahora es canon, bueno, es medio canon real, porque aparece en el juego de móviles, el Star Wars Galaxy, está ahí, o sea que si ese juego es canon, es canon. Vale, joder, es que a ver si alguien nos contesta, ese es leyendas, madre, ahí van por ahí bien los tiros. No vais a mencionar determinada luna de Saturno relacionada con la Estrella de la Muerte. No tenía ni idea de esa luna de Saturno. ¿Os suena alguno de vosotros dos?
No. Pues claro, no. Yo sé lo que tú sabes, porque prácticamente las películas de Star Wars y todo lo de Star Wars, de momento, lo he visto contigo. Así que... Mimas. ¿La luna se llama Mimas o se llama Mimas Factorial? Entonces era... Busca la luna Mimas. La luna Mimas. Busca la luna Mimas. Ay, por favor. De mientras la gente sigue sin contestar cuál es el Jedi favorito de Adri. Me está sí, bueno, sí que han contestado. Y ¿qué han dicho? No, yo no lo he leído, por goleada. Malgus. Mimas es la luna de Saturno. Vale. Es uno de los pequeños es uno de los más pequeños cuerpos esféricos que conocemos del sistema solar. Orbita a un poco menos de 200.000 kilómetros de Saturno y mide alrededor de 400 kilómetros de diámetro. Vale. Pero que es que en plan que se parece que se podría ser una... Parece que ¡ostras! Sí. ¡Ostras! Dark Sapiens dice que lo gracioso es que se fotografió después de salir Star Wars. Ah. Es que sí que parece la estrella de la muerte. Ari, pasa la foto por el total chat, porfa. Sí, espérate que voy. A ver si puedo. Mari Conde, bueno, ¿cómo se hace esto? Mari barra baja Conde está diciendo que el Jedi favorito de Adri se llama Luis Marricón. Igual en la intimidad, sí. Igual en la intimidad. Es gracioso, porque en realidad incluso ese apellido está mal dicho, porque esa R tendría que ser una R. Pero bueno. Una R. Claro, porque bueno, la veo gracia... que por carros sí sabe quién es. Nihilus. Pero es que en realidad tú aquí tú has venido arriba porque Nihilus es un Sith. Sí, sí. Bueno, como has dicho, yo he dicho favorito las Sith, dos cosas. Jedi. Sí, Jedi o Sith, lo que queráis. Jo, pero en realidad. Hay que hidratarse. No tengo agua, no tengo nada. Bebed por mí. Ese es el de la máscara de Adri. Sí, la verdad es que Darth Nihilus es uno de los Jedi o de los Sith más potentes y más representativos que ha habido en la Antigua República, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no, Adri? Sí, además estaba súper OP. Era capaz de tragarse un planeta entero. Luego te viene Palpatine, que solo hace rayitos y te vas. Es que el canon de leyendas tiene muchísimas flipadas, pero muchísimas flipadas. Sí. Y lo está bastante bien. Luego reiniciaron el canon para hacer toda la nueva trilogía que hay y ya se fue todo a tomar vientos. Madre mía. Gepalki y otro, aquí hay gente que está muy en primero del humor últimamente. Cuando hay hambre, hay hambre. Palpatine en el EU hace movidotes también. ¿En el EU? Sí, sí. En el expandido universo. Madre mía. Nosotros, vale. Si nos da tiempo, podemos comentar una noticia sobre el origen de Anakin, que es pura maravilla. Que, bueno, pero no nos vamos a meter. Magia. Hemos dicho magia. Los Jedi, y yo evidentemente ya he dicho que mi Jedi favorito es Plo Koon. Y de los Sith, a ver, hay Sith que tienen mucho flow. Aquí Adri ha mencionado a Darth Nihilus, porque Darth Nihilus mola una barbaridad. Pero Ari, por ejemplo, ¿cuál es tu Sith favorito? No lo sé. No lo sé. Tío, la verdad. Es que no tengo así. No le dan el criterio al Conde Dooku que se merece. Tiene un porte señorial impresionante. No me gusta. Pero sí, tiene... lo que pasa es que como en las pelis tiene poco desarrollo, entonces... Sí, y en las series de Clone Wars y así tiene... Pero, joder, como hubiese molado un huevo que lo hubiesen llamado Darth Saruman. Sí. Ay, joder, Dark Sapiens con The Dooku de Olivares. Ese es mucho mejor. Hay que reconocerlo, que es mucho mejor. Pero bueno... Me gusta Darth Vader, pero... Después de ver su origen, ya no me lo tomo en serio. Lo veo como un niño caprichoso con pataletas. Entonces ya no me gusta. No sé cómo explicarlo. ¿En serio? No. Pero sí, si precisamente... No. Es que Hayden Christensen no es muy querido como Anakin Skywalker. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Porque tenemos que ir hacia otro lado. Una de las armas más características de los Jedi son los sables láser. Y aquí... Como una de las... Será una. La... Una de las armas. ¿Ya me dirás otra? La fuerza. Sí, la fuerza, sí. Y luego están los Jedi grises, que pueden usar también parte de los rayos para su esto. Es que yo sería así. Que sí, que hay, pues yo sería hay, mala. Hay mucha caca por detrás. Sería muy mala.
Léete los cómics de Vader y les coges más respeto. Es que es verdad, Darth Vader en realidad es alguien muy temible en el universo de Star Wars, pero vamos a No he meternos dicho que no. con los sables láser. Y los sables láser, o sea, excepto el de Mace Windu, que por petición de Samuel L. Jackson era el que quería que fuese morado para que le pudiese ver su abuela, que es una maravilla, su abuela o su madre, no me acuerdo, pero Samuel L. Jackson, a tus pies, majo. Nosotros, en realidad, Adri tiene algo que aportar a los sables láser. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es que no son sables, ¿no? ¿Pero por Es qué? decir, No, no lo yo no soy son. yo no soy un experto en armas, pero yo creo que esto sí es un sable. Hostia. Porque tiene curva, los sables están hechos para cortar, normalmente, no sé si es por definición tienen que serlo, pero los sables están hechos, es decir, la idea es que tengan solo un filo. En cambio, un sable láser no es que tenga un filo, es que es todo filo, corta desde cualquier ángulo. Y además que no está curvado. Es decir, eso en castellano sí que se ha ido cambiando, ¿no? Porque ahora yo creo que está más, como se utiliza más espada láser, más que sable láser, pero en inglés, hasta donde yo sé, se sigue diciendo lightsaber. Me encanta porque José Sí, Ramón ha eso es dicho lo que yo cierto. pensaba, porque en Prince of Es Persia una cimitarra de fantasía. te vendían esa espada como una cimitarra. Pero no es Saba. Saba es el sable desde los Power Rangers. No, no, ya no, no me refería al sable. El sable se parecía a una cimitarra. Y en realidad, no hay una creencia que es que los Jedi, bueno, que George Lucas se inspiró en los samuráis para realizar a los Jedi y que esto no se parece más a una katana. Desde luego a mí es a lo que más se me parece, del tipo de espadas, florines, floretes o narices que decíamos antes, sables o lo que sea, lo que más se le asemejo es una katana, por el tipo de mango, o sea, de empuñadura y tal, a mí es lo que más, no sé, me da al ojo. Sí, además lo de la empuñadura es un poco. Es decir, el problema que tienen las espadas de Star Wars es que a nivel de combate son cero prácticas, ¿no? No sé yo si alguien de aquí ha hecho alguna vez combate con espadas, pero sin una guarda yo no cojo una espada. Ya. Más que nada porque los dedos se van al carajo, como. En mi barrio se hacen estos combates, pero se usan navajas. Y solamente hacen el sonido de láser cuando hacen ellos. ¡Dium, dium, dium! No, pero en serio, la verdad es Ah, que. bueno. Cuando se flipan Sí, no, demasiado. esa es otra, que hagan ruido, ¿no? A ver. No, pero es que en realidad, es que no es ni un sable, pero tampoco es láser del todo, ¿no? Eso es. No, No. tampoco. No sé. Es que, a ver, ¿Cómo era aquello, lo de los cristales Rubén, eso de Kyber. que? Dime, Ari. Sí, aquello de que realmente si tocases con un láser a alguien, o sea, si lo atacases, ¿qué consecuencias reales Joder, tendría? eso también lo hizo Kyle Hill. Nos basamos en Kyle Hill Sí, para lo esto, sé. madre mía de mi vida. Me encanta. Lo de los cristales Kyber es una muy buena sacada de la manga, porque es como una buena excusa para explicar esto, pero en realidad, para generar un sable láser, para la energía necesaria para generar un sable láser, simplemente con estar cerca encendiéndolo ya te prenderías fuego por la temperatura que generaría en el aire. Y de por sí, según lo que tengo entendido y lo que ha mencionado el propio Kyle Hill, es que si un sable láser te toca, evaporaría el agua de tu cuerpo inmediatamente y explotarías. Suena interesante. Es Vea fantástico. que se está comentando aquí lo de la guarda. A ver, que están Ya sabía chinados. yo que iba a ser polémico. Espera, vamos, tengo aquí cositas. Mira, Oh. yo hago esgrima histórica, ¿no? Entonces luchamos con espadas que en teoría, es decir, te das de hostia fuerte. Y hay un problema, y es que cuando tú chocas una espada con la otra, como no tienen filo, no se quedan encajadas, sino que deslizan. Y el problema es que a nada que deslices, se va para abajo. Entonces, si no tienes una guarda, ¿qué pasa? Que los dedos se te van a tomar viento. Entonces, eso, yo cuando vi la espada que sacaron de Kylo Ren, dije, hostia, han pensado en eso. Pero si te fijas, no sé si hay alguna espada. No, No sé porque si es de evolución. la guarda de Kylo Ren está. Si tú miras el mango,
tiene primero Exacto. sable láser, mango y luego está la guarda, con lo cual no tiene sentido. Exacto, exacto. Entonces fue una decepción por eso, porque la primera vi la guarda y dije, han pensado en lo de los dedos, ya no va a ocurrir eso de los dedos fuera, va a ser algo más realista, pero claro, es eso, que tiene el emisor más, tiene como le sobra un trozo, entonces a nada que hagas así, adiós emisor y ya está, no sirve para nada esa guarda. Pero bueno, se les agradece un poco la intención. ¿Te das cuenta que ahora mismo eres como la envidia de todo friki de Star Wars? Porque tienes el traje de guarda imperial, tienes la espada láser. Sí, sí. Sí, de hecho ya lo comentan por aquí. Es como vivir en el bolsillo de Doraemon, da igual a qué programa le inviten. Sí, vale, comentan por aquí que es una feather, que no es una espada, ok, pero al final el funcionamiento es el mismo. Ah, vale, te voy a poner en ese Rob Zarkar, tú es a un amigo mío de aquí que también hace esgrima medieval y él no sé con qué combatirá, ¿no? Creo que él es el escudo y espada. Madre mía, la carta de Yu-Gi-Oh. Pero eso, que si os tenéis que pegar, os pegáis. Yo perfecto, pero tú vete con la espada láser y él con el alma, pecho descubierto. Ay, a ver, dime algo que te meto. Todos envidiamos esa pieza. Bien, el caso es que el tema de los sables láser ya de por sí da para mucho juego, pero es que tenemos que avanzar porque queremos tocar muchísimas más cosas, así que vamos a pasar directamente de sables láser a preguntar esto. ¿Por qué los Jedi tienen que ser todos antropomórficos? Es una pregunta. ¿Esperamos una respuesta o...? No, pues es simplemente, lo quiero introducir. ¿Por qué Jabba el Hutt? ¿Por qué no hay un Jedi como Jabba el Hutt? Porque no se podría sentar en el consejo igual, ¿no? Es la mejor respuesta que podía esperar y creo que lo voy a cerrar ahí para dar pie a otro tema porque me parece lo mejor. Especismo, totalmente. Yo lo veo totalmente viable, pero vamos a meternos con el tema de las razas, ¿vale? Algo bueno. Sí, razas, especies, básicamente, sí. No razas como tal, pero especies. Algo bueno que tiene Star Wars en realidad es que la variedad de razas es bastante grande y no son todas antropomórficas. No es como en Marvel, que quieras que no, ves los extraterrestres y casi todos tienen forma humanoide. Porque en las Guardianes de la Galaxia casi todos tienen forma humanoide. Eso a mí, por ejemplo, me da rabia, pero en realidad vamos a meternos con las razas. Bueno, es verdad, esto era lo de las espadas. Y ahora sí, las razas. Tú, Ari, ¿qué tienes que decir sobre las razas? Especies. Ay, qué desastre, estoy empepinado. A ver, como hemos dicho antes, al final el universo de Star Wars engloba mogollón de planetas y con ello, pues eso, mogollón de formas de vida distintas. Y lo que hablamos un poco, pues eso, fue que aparte de que es cierto que casi todos los Jedi tienen forma humanoide y sí que hay otro tipo de especies en Star Wars que no la tienen, pero no parece ser que sean suficientemente worthies como para ser Jedi o ni Sith tampoco. Pues bueno, y hay especies, concretamente por ejemplo la de Yoda, que nos llaman la atención porque pues al bichito que tengo yo, por ejemplo, que le llaman Baby Yoda, pero sabemos todos que no es Yoda, se supone que en lo del Mandaloriano tiene como 50 años, pero sin embargo es un bebé. Es monísimo, por favor, qué adorable, me encanta. Y ahí venía un poco la longevidad de las diferentes especies que hay. No vamos a desvelar el origen de Yoda porque es todavía un misterio misterioso para todos. Pero bueno, a mí ya me gustaría saber más. ¿Alguien sabe qué raza o especie es? De mientras, pistas. Las preguntas de la gente: ¿cómo podría una especie que no tuviera forma humanoide desarrollar una sociedad tecnológica? Pues igual, ¿no? A su manera, ¿no? Igual, o sea, sí. Imaginaos, por ejemplo, yo que sé, una especie que sea tipo artrópoda, o tipo, pues eso, o arácnida, o lo que sea, o sea, tipo un insecto, un arácnido, pero inteligente. O sea, al final no le veo yo a eso tanto problema. No es nada humanoide. Dicen, un delfín, por muy inteligente que sea, debajo del agua y con aletas, bueno, en los Simpsons se rebelaron y conquistaron el mundo. Sí, en los Simpsons la liaron Petucci. Los Ewoks, dicen por aquí. Los Ewoks. Ah, pero los Ewoks al final son bastante humanoides. Son como yetis. O sea, pero pues eso, un artrópodo gigantesco, o no tan gigantesco,
siendo inteligente, con el grado de inteligencia que nosotros consideramos, Ari, podría desarrollar una... Los Ewoks son los peluches, los Wookiees son Chewbacca. Ya lo sé, pero siguen dicho... siendo yetis. Son osetes, no son yetis. Bueno, vale, son osetes, pero son como yetis pequeñitos. Quiero decir que son como humanos peludos. Ya sé quiénes son. Bueno, el tema es la raza de Yoda. O sea, es que tenemos que ir un poco más rápido para abarcar todos los temas, porque si no, no nos va a dar tiempo. La raza de Yoda... A ver, al final... Sí, que no sabemos cuál es, no. Pero la curiosidad que tenemos, pues eso, con ese tipo de, por ejemplo, razas o especies, es que cuanto más longeva es esa especie, digamos que más se alarga su parte juvenil o infantil. Bien sea, pues eso, porque... dura muchos años en general, o porque tiene también una fase de educación más amplia. O sea, por ejemplo, los humanos es uno de los mejores ejemplos evolutivos que tenemos en ese sentido. Hemos alargado nuestra fase infantil y fase juvenil, las fases en las que aprendemos y todavía no somos adultos como para, pues eso, reproducirnos y seguir una vida adulta. No sé, lo veo curioso, ya que, pues eso, Baby Yoda tiene pues 50 años en la serie. Y realmente es un canijillo, súper mono, pero un canijillo. Se conserva bien, sí. Sí, la verdad es que sí. Y ya, es una buena estrategia de marketing ese bicho, sinceramente. Lo han hecho muy bien. O sea, ha salvado las ventas de merchandising. Vamos, es brutal, pero brutal el pelotazo que ha pegado. Lo han hecho muy bien. ¿Qué edad tenía Yoda entonces? En la serie de Mandaloriano, ¿cuánta edad tiene Ari? Pero no es Yoda, es The Child, o sea, vale. Es el bebé. ¿Cuántos años tiene? Tiene unos 50 años, creo que son. Sí, Yoda... O sea, sigue siendo un bebé, pero tiene 50 años. Y Yoda como Yoda, no sé exactamente ya cuántos años tiene. Me suena que tenía unos 900 o así, me suena que ese número se menciona en algún momento. Sí, eso es, sí, 900, una prox, que me lo acaban de chivar. Madre mía, lo que han retrasado la edad de jubilación en Star Wars 2. Joder. Bueno, pues de Yoda vamos a pasar a unas personas que en realidad están modificándoles la vida. Están modificados ya desde el principio, pero les modifican la vida para crecer muy rápido y servir a una grande y libre. Que en este caso va a ser a un imperio. Vamos a tratar a los clones. ¿Qué se puede decir de los clones de una forma muy rápida? Porque en realidad de los clones ya hemos hablado en otra charla, ¿no, Ari? Sí, ya dijimos más o menos en plan básico cómo se hace un clon. Es decir, bueno, lo tenemos también en foto por ahí. Que realmente lo que estamos haciendo es meter la información genética de una célula somática en una célula sexual, en un óvulo, para que pues se cree un embrión con esa información de otro ser y sin más se produzca una copia de ese mismo ser. Y bueno, básicamente en ciencia eso es hacer un clon, tal cual. Y en Star Wars, pues eso, se usa como arma, básicamente. Se usa para hacer un ejército, que al final es bastante práctico. Sobre todo si se puede acelerar el tiempo de crecimiento. Uh-huh. Eso es hacer un clon, y cuando vas al váter, haces clonk. A lo que íbamos. Aquí dice, Yoda no se muere de viejo, se muere por evitar contarle las movidas a Luke. Ya por pereza, en plan de, déjame. Qué pereza. Me voy a... Se merecía ya el pobre señor. Pesado, me voy a morir. Ay, bueno, ya no son clones, ¿no? Son las etapas tempranas del Imperio y la tercera de la segunda trilogía. A eso es a lo que vamos. Nosotros, por ejemplo, yo, Adri, te quiero preguntar, que tú eres muy ducho en Star Wars, ¿en la trilogía original los Stormtroopers son clones? No, en principio hay una transición es decir, cuando pasa de la trilogía antigua a la trilogía nueva, cuando pasa de las precuelas a la trilogía clásica, ahí hay como una transición en la que dejan de usar clones y empiezan a usar gente reclutada. ¿Pero por qué? Pues no es la explicación de por qué no lo tengo claro. Nosotros lo hemos investigado. Sí. Pero vamos a ver. No, no, hombre, que la información está bien. Yo, si te soy sincero, yo hasta hace muy poco yo no tenía ni idea. O sea, sabía que habían pasado de clones a gente normal. Y hasta hace poco, nosotros preguntamos en el chat. Si alguien no sabe decir en el chat
por qué pasaron de clones al otro, que nos lo diga. Vaya examen le están haciendo a Adrián. Ya, es para que recuerde la época de la universidad cuando le hacían preguntas y poco a poco se va poniendo más nervioso. ¿Qué va a venir aquí? ¿A pasarlo bien? ¿Por qué? No, no, no. Sí, que ha venido sin estudiar ni nada. Joder, se ha puesto el traje. Ya con eso nos tiene nuestros besitos en la frente. Pero tengo que decir que me he puesto solo la mitad. Entonces estoy bastante patético porque voy con pantalón corto. ¡Oh, no! Porque si no, no me puedo sentar. Entonces, estar todo el rato de pie no era... Ay. Siento romper la magia. No, eres por aquí hablaban de estrategias. Stormtrooper de teletrabajo. Si todos los clones... No, no, sí, pero más arriba ponía... Si todos los clones tienen los mismos puntos débiles parecido, pues eso, o sea, es como... Al final es pues, como los monocultivos. Si hay alguna enfermedad que afecta a ese cultivo, se fastidia el cultivo entero, más o menos, visto así. Pero tiene más miga de pan porque se volvieron a usar humanos al uso. O sea, humanos sin más, en plan reclutar humanos. Yo tengo una pregunta para Adri. Adri, cuando estás vestido de Stormtrooper y vas al baño, ¿apuntas bien? Ojalá se pudiera ir al baño vestido de Stormtrooper. No hay forma. Tengo movilidad, pero... Es que madre mía. Pobre. Pero no se ve bien con el casco puesto, o sea, que se entiende perfectamente que fallaran. Madre mía, ¿hasta qué punto puedes levantar pues el brazo? Eso también se puede hablar, de hecho, de por qué son tan torpes, pero bueno. El caso es que al principio, pues eso, teníamos el ejército de clones que se hacía en la planta de camino, pero resulta que hay una especie de conflicto entre Darth Vader y los encargados de la planta, que como los segundos no ceden a las exigencias de los primeros, se sublevan o se niegan a seguir produciendo clones tal como lo habían estado haciendo, y Darth Vader les ataca con la legión 501 y entonces la planta esa se va a la porra, pero aún así el imperio sigue intentando hacer clones, solo que no son de igual calidad porque no son tan buenos haciendo clones como ellos. Entonces al final empiezan a reclutar soldados a lo loco, en plan lo típico, coger a los jóvenes capaces y de buen ver para que luchen en el ejército. Toma, y no me cogen. Y aquí está el tema, y es que el reclutamiento y el entrenamiento que tienen estos soldados después no es tan bueno, no es de tan alta calidad como los que tenían los clones. Con lo cual están haciendo soldados torpes, que viene de ahí eso de que luego los troopers no acierten a nada disparando. Entonces, viene un poco por ahí. Que no estamos dudando de la capacidad de Adri de disparar, pero si está en su casa, por algo será. Pero bueno, ahí en realidad podemos también ver de dónde ha salido Finn en la última trilogía, que al fin y al cabo es alguien que pillan y no se ve ahí. Y simplemente se pira y no es un clon también. Sería guapo ver un clon de Jango Fett que fuese negro. Sería un típico chiste de cuñado. De, ay, sí, pues le salió negro. Ah, ya está, pues nada. Voy a parar antes de embarrar más, así que vamos a ir hacia adelante. Por favor. Y vamos a meternos, ya que los clones directamente se usaban como fuerza militar al principio, pues, usado por el propio, no el imperio, que era el Senado y las... Joder, no me acuerdo cómo eran, los separatistas y luego no me acuerdo cuáles eran los otros, había mucha política en Star Wars. Luego se usó por el propio imperio y buscaban intentar conquistar todos los planetas posibles. Y aquí en este caso... aquí está lo de camino y por qué eran tan torpes. Vamos a meternos con un vídeo que a mí me gustó muchísimo, de Adri, sinceramente, que era usar Star Wars para explicar modelos epidemiológicos. Adri, explícame esto, por favor. Sí, bueno, esto era, por poner un poco de contexto, tenía que presentar un póster en mi centro de trabajo que hace cosas sobre sistemas complejos y como tenía el traje de Stormtrooper, digo, tengo que ir con algo que vaya acorde al traje. Y se me ocurrió eso, el mezclar modelos de epidemias, ¿no? Que son los que se están utilizando en versiones más realistas, ¿no? Pero al final un poco la idea es la misma. Aplicar este tipo de modelos a lo que sería una guerra, ¿no?
Entonces, lo que yo apliqué fue el modelo SIR, que es el más simple, en el que divides a cada persona, o en este caso a cada planeta, en tres tipos. Los susceptibles de enfermarse, o en este caso de los planetas susceptibles de rebelarse contra el imperio, los infectados, que son personas que están enfermas, o en el caso de planetas, son planetas que se han rebelado contra el imperio, y luego tienes otro estado que es que en epidemias sería el remove, eliminado en inglés, que puede ser o que te has curado y eres inmune, o que te has muerto y eres y no puedes volver a enfermar. La cuestión es que a mí esto me recuerda mucho al COVID. Sí, bueno, es eso. Y entonces, en mi caso, los removed, ¿no? Los planetas que quitas un poco del modelo, yo interpreté como que eran planetas en los que el imperio los reconquistaba y los sometía con tanta dureza que anulaba cualquier tipo de posible futura rebelión, ¿no? Entonces, en la diapositiva esta se ve un poco el modelo típico, un modelo SIR, ¿no? Que sería la línea azul, sería la gente sana o los planetas sanos, los planetas imperiales. La línea roja sería los infectados o rebeldes, y la línea verde serían los que se han inmunizado, en el caso de personas, o los planetas que se han reprimido. Entonces, el modelo SIR, como es un modelo muy simple, al final siempre te acaba en que todos están inmunizados o todos están muertos, ¿no? Es la misma situación. El gráfico de la derecha, este aquí que se veía pequeñito, era simplemente para dejar constancia que este tipo de modelos se ha aplicado a enfermedades reales, ¿no? Era un caso de enfermedades del Congo. Vale, yo lo que hice para aplicar este modelo al mundo de Star Wars, ¿no? Me bajé todos los datos de un mapa que hay de toda la galaxia de Star Wars y te da como las coordenadas en dos dimensiones, ¿no? Entonces, tenía que construir una red, ¿no? De forma que con una nave pudieras extender la rebelión de un sitio a otro. Y lo que hice fue, quité los planetas que no eran canon, entonces me quedé con solo 311 planetas, que tampoco son muchos. Y para conectarlos, lo que supuse, esto es una suposición así un poco extraña, ¿no? Pero dije, ¿cuál es el planeta más alejado de toda la galaxia de Star Wars que sea canon? Y me salió que era Act-O, que era donde se esconde Luke en la trilogía nueva, que está ahí de retiro espiritual. Pues dije, vale, ese es el planeta más alejado, pero se tiene que poder llegar de alguna forma. Entonces supuse que lo máximo de distancia que puedes cubrir en un salto temporal es esa, es la distancia que hay de ese planeta a su planeta más cercano. Entonces, bueno, es como si dijeras, la gasolina, el depósito lleno de gasolina me da para ir desde Acto a su planeta más cercano. Entonces con eso puedes construir una red. Ya tenía la red, ya tenía el modelo. Al final solo tienes que jugar con parámetros de probabilidades de infección y desinfección. Es decir, de qué probabilidad hay de que cuando el imperio vaya a un planeta lo conquiste, y qué probabilidad hay de que... perdón, al revés. Qué probabilidad hay de que la rebelión conquiste un planeta, y qué probabilidad hay de que el imperio lo vuelva a reconquistar. Entonces, en el gráfico este que se ve abajo a la izquierda, es un poco como en el eje vertical es cuántas... ¿Qué probabilidad hay de que el imperio gane, ¿no? Entonces, a medida que disminuyes la probabilidad de recuperarlo, pues disminuye. Nada interesante, ¿no? Lo que se me ocurrió era meter, además, la Estrella de la Muerte. Dije, bueno, si tenemos la Estrella de la Muerte, podemos quitar planetas que sirvan de puente, y entonces es como que aislamos distintos sistemas, ¿no? Y así la rebelión no se puede propagar. En epidemiología es lo que se hace... Cerrando Madrid, por ejemplo, cierras Madrid y te quitas un puente de contagio muy grande. Entonces, pues vi que bueno, que si apuntabas a los planetas idóneos, podías frenar la rebelión bastante más rápido. Eso está. Eso en realidad es como, al fin y al cabo, es como la guerra. Son puntos estratégicos donde puedes poner tus tropas y lanzarlas de un lado a otro muchísimo más rápido. Sí, claro, efectivamente. Sí, era eso, el aplicar un modelo de otra cosa, que no tiene nada que ver, ¿no? La epidemia con la guerra, pues aplicarlo y ver un poco cómo se pueden utilizar, ¿no? Estrategias. Es gracioso, porque igual seguramente también en la guerra intentarían conquistar los planetas pobres y a los ricos les dejarías un poquito más panchos.
Claro. todo esto en plan bien, bien explicado, ¿no? Lo hice en un póster, lo dejo por aquí el enlace. Un PDF. Uh-huh. Que bueno, está un poco más. Con más de detalle, por si a algún friki le interesa. No, no, por supuesto, podéis chequearlo. Después del show y de la extravaganza, por cierto, tenéis deberes para luego. Claro, así claro. Que ya sabéis. Pero esto, el tema de los viajes espaciales llevados a epidemiología está muy bien. Además, Ari se ha mosqueado un poco conmigo porque es como, ¿qué? ¿Que en la epidemiología también os metéis los físicos? ¿Qué te pasa, Ari? Nos tenemos que meter de leches tú y yo. En Biolocosas también se hace esto. Obvio. A ver, lo que yo me he mosqueado porque has dicho... Porque en física hay unas ecuaciones, y te he dicho, no solo en física, y tú, pero es que hay en física. Digo, a ver, ojo, en biología están las mismas, ¿sabes? Al final, los modelos pues eso, de contagios, etcétera, o de poblaciones, son los mismos. Las de poblaciones no son las de Runge-Kutta. Sí, que sí, que hay un montón de ecuaciones. Pero quiero decir que te las has querido quedar todas para ti y no. El ego de los físicos es más grande que el universo de Star Wars. Es inconmensurable. Totalmente. O sea, no sé, en cuestión de egos, aquí ahora mismo creo que te adelantamos por la derecha un poco. Que luego la realidad difiere mucho de lo que es la propia realidad. Por supuesto. Pero tenemos que ir viendo más cosas porque hemos estado hablando de los viajes interestelares y tenemos que seguir por ese camino porque al fin y al cabo, si el Imperio lo que iba haciendo era conquistar planetas, nosotros vamos a meternos con el viaje entre medias. El viaje por el hiperespacio. En Star Wars se ha abusado de los viajes a velocidad de la luz mucho y en la última trilogía más. Diciendo, ala, venga, vamos a ir al viaje a la velocidad de la luz otra vez, y otra vez, y otra vez, sin ningún sentido alguno. Con Lando Falrissian diciendo, ja, 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 como decía en el vídeo de Loulogio. Es que madre mía, ese vídeo es una maravilla el análisis de Loulogio del último. Pero no, yo quiero preguntaros a la gente lo siguiente en el chat, a ver si me sabéis responder. Los viajes en el hiperespacio se representaban de esta manera y era como, sí, tenemos que calcular las coordenadas, bla, 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 para así no chocar con ningún meteorito y así. ¿Pero vosotros creéis que no se chocaría con nada de nada en un viaje a la velocidad de la luz por el espacio? Decidme en el chat, vosotros qué creéis. Tú, decidme, Ari y Adri, ¿vosotros qué creéis? A ver, hombre, se supone que para eso hacen los cálculos, ¿no? Que es como que tardan en ir. Pero una cosa que quería decir y que empieza a comentar Dark Sapiens por el chat es que ha cambiado la forma en las películas de representarlo, porque antes era como todo desde el punto de vista de la nave, ¿no? Que las estrellas hacían como así, como zoom, pero luego ya lo han empezado a representar como que viajan por unos túneles extraños, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como que desde el punto de vista interno tenía algo de sentido, pero ya lo de... Es que parece como que viajan por un túnel con paredes LED, ¿no? Uh-huh. No, es que muy Stargate. Es total Stargate. Mucho, muchísimo. El caso es que por aquí ya van diciendo por ahí yo entiendo que calculan para no chocar al salir, ¿no? En el viaje, ¿no? El hiperespacio es como una dimensión alterna o así. Ya, mola saber. Justamente ha dicho lo que yo quería. Es por el espacio normal con átomos de hidrógeno. Claro, ese es el matiz. ¿Qué es lo que te puedes encontrar en el espacio? En el espacio yo he encontrado un paper que la verdad es bastante interesante. Es los límites que puede haber en los viajes relativistas. Un viaje relativista es un viaje a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Es un paper llevado por Ulvi Jurchever y Steven Wilkinson, en el que da unos tips bastante buenos sobre cómo abordar este tema. ¿Qué se puede sacar de esto? Lo primero, en el espacio tenemos cosas que se te pueden topar en pleno viaje a velocidad relativista. Como bien ha dicho Mola Saber, tenemos átomos de hidrógeno, átomos de helio, también te puedes encontrar con polvo cósmico y con el fondo cósmico de microondas. Estas cuatro cosas son las cuatro movidas que te pueden fastidiar el viaje. Y creedme que te lo puede fastidiar muy tochamente. Las naves espaciales tienen que estar preparadas para este tipo de cosas, y si no lo están, te la puede liar muy gorda. Por ejemplo, ¿a dónde nos podemos ir? A velocidades próximas a la velocidad de la luz, por ejemplo, te puedes encontrar que el polvo espacial y pequeñas partículas impactarían en la nave como si estuviesen aceleradas en un acelerador de partículas. ¿Eso qué quiere decir? Colisiones de partículas de alta energía. Y eso es una movida porque puede venir con una radiación ionizante muy grande. Muy, muy grande.
que a los compuestos biológicos puede ser bastante gordo. Ari, por ejemplo, podría hablar sobre las radiaciones ionizantes y las consecuencias de las propias radiaciones en el cuerpo. Yo quiero señalar que en el episodio 8 se cargaron toda la saga porque usaron un salto hiperespacial para partir un crucero estelar. Si se supone que eso era una opción, ¿por qué no pillaron una nave de segunda mano y la reventaron contra la Estrella de la Muerte? O para partir cruceros estelares en plan low cost. Tiene toda la razón del mundo. Y es verdad, sí. Es lo malo de la trilogía nueva que han hecho, que no tiene lógica. No tiene lógica ninguna. Pero a lo que voy... El caso es que si nosotros también analizamos cómo sería viajar, por ejemplo, al 86,6% de la velocidad de la luz, 86,6% de la velocidad de la luz son, si la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, echadle 289.200 o así kilómetros por segundo, ¿vale? Muy grosso modo, he hecho los cálculos muy rápido. Un objeto como una pelota de béisbol de 150 gramos impactaría a tu nave con una energía equivalente a 36 megatones. Para que os hagáis una idea de la animalada que puede llegar a ser un impacto de una cosa tan pequeña en una nave. Te revienta entero. Pero es que aquí no es el único problema que dicen por aquí por el chat, como si fuera un planeta entero, pero ¿por qué lo dicen? No sé, como si cargaron el crucero. Es que lo del crucero tiene otra tela, pero una de las movidas más tochas que puede haber en los viajes interestelares es el propio fondo cósmico de microondas. Ese remanente del Big Bang que hace que la temperatura del universo, por ejemplo, esté a 3 Kelvin, a 3 grados por encima del cero absoluto. Es una movida muy tocha, porque a esas velocidades la nave interactúa con el propio fondo de microondas. Y eso es un problema. Porque, por ejemplo, lo que he podido encontrar más o menos es que a ciertas energías y a ciertas velocidades te puede producir como una especie de rozamiento, teniendo en cuenta que la radiación interactúa con la materia bariónica, interactúa con los núcleos del material de la nave, y eso puede producirte que te decelere de alguna manera por el efecto Compton. Tú tienes una onda que choca contra una partícula y esa partícula sale desviada y la onda sale con menor frecuencia y así en cadena, continuamente. No me voy a poner mucho más técnico porque nos estaríamos aquí con cosas que no vienen al caso, pero lo que quiero decir es que a velocidades relativistas interactuarías con el fondo cósmico de microondas y lo que mola de verdad es ver cómo ese fondo cósmico de microondas, a medida que vas más rápido, iría pasando a verse en el rango de la luz visible. Y eso mola un huevo, porque podría decirse que es lo que se vería a medida que te vas acelerando y te metes en el hiperespacio, que es lo que se ve en pantalla ahora mismo. Esto es la representación artística de cómo sería un viaje a la velocidad de la luz en Star Wars, pero en realidad os voy a mostrar cómo han hecho un modelo de cómo se vería el fondo cósmico de microondas a medida que vas acelerando, y sería algo parecido a esto de aquí. Tenéis que verlo como si fuese un cómic, ¿vale? En plan de izquierda a derecha, viñeta a viñeta, para que veáis que esto es lo que se vería, que esto es el fondo cósmico de microondas a velocidades relativistas. Arriba a la izquierda... Qué buen crossover con Science Extravaganza. Sí, totalmente. Señoras y señores, el fondo cósmico de microondas es LGTBIQ, así que ya sabéis, Science Extravaganza, lo tenéis después de este programa, que está muy bien hilado. Lo que quiero decir es que arriba a la izquierda tenéis cómo se vería el fondo cósmico de microondas yendo, si no me equivoco, al 99,99989% de la velocidad de la luz, y luego vais viendo las viñetas de izquierda a derecha y bajando, y eso sería acercándonos cada vez más a la velocidad de la luz de 99,9998 a 99,999 e ir poniendo cada vez muchísimos más nueves. Ese sería el hiperespacio, grosso modo, muy por encima. Más bonito. Aunque he de decirte que igual el tema de las estrellas haciéndose más largas a mí me queda como más... ¡Fua! Sí, parece... Sí, ver, tiene eso... más sensación de velocidad. Sí. No, el espacio. El hiperespacio no es viajar por el espacio-tiempo muy rápido. Acercamiento al azul, el corrimiento al azul, claro. A medida que te vas acercando tienes rojo. Efecto Doppler invertido. A medida que la frecuencia desde el microondas se va acercando al rango de la luz visible... No, tendrías primero el rojo y luego se iría acercando al azul a medida que la frecuencia se va haciendo más grande, ¿no? Si es así. Si eres piloto de nave espacial, no seas epiléptico, efectivamente. Porque te puedes quedar en el sitio y ahí sí que te estrellarías contra algo. Y esto es una de las... Lo que sí que han dicho antes... Dime. Chuben,
Es que, pues eso, para evitar, pues que si los átomos de hidrógeno, esos por ahí perdidos, que si la radiación tal, que para algo las naves tienen escudos. Hombre, en cierta forma tienen razón. Ya, tienen razón, pero el tema es que tendrían, por lo que he visto, tendrían que desviar esa luz, porque también lo que no he dicho, me he metido directamente con el hiperespacio, es que si te encuentras con esos átomos de helio y te encuentras con luz y yendo tú a la velocidad, muy próximo a la velocidad de la luz, esos átomos de helio, el helio sería radiación alfa, si no tengo mal entendido. Son partículas alfa, ¿no? Si es así, que eso no tiene tanta penetración. Pero en cambio, la luz que te puedes encontrar por el camino, eso pasaría a ser radiación gamma. Y la radiación gamma es una animalada, que a todo bicho viviente que le pille seguramente le mate. Así que eso es seguramente con lo que haya que tener cuidado. Es Jorge Lucas no sabía lo del fondo cósmico. Jorge Lucas no sabía muchísimas cosas. También, es que la mítica es que en el espacio hay sonido. Eso es como... Pues vale, vamos a hacer que las naves griten. La Por ahí materia... dicen, Dar Sapiens, pero la materia interestelar no está en el hiperespacio. Seguramente he dicho hiperespacio y lo que me quería referir era el espacio, ¿eh? O sea, A ver, he mezclado el los términos de espacio, Star sin Wars con más. el término del universo nuestro y lo suelo confundir con asiduidad, así que... Esos de escudos desvían los disparos láser, que es luz, ya. Sí, tienes razón. Son espejos, ¿no? Son espejos. Por eso estaba tan cromada la nave de la Reina Amidala en el episodio 1. Ya te digo. La reina Amidala, la Choni de Star Wars. Y hay que definir escudo. Es que aquí, si nos ponemos exquisitos, aquí se puede hacer un desglose. Estás hablando de viajar por el hiperespacio, pero escribiendo de bajar a velocidad relativista por el espacio normal. Que sí, que a lo que me refería era viajar por el Sí, espacio a sí. velocidad. Me refería a viajar por el espacio. Y he metido el hiperespacio, pues porque meto la gamba y me mete el término de Star Wars. Porque cuando ellos dicen viajemos por el universo, se refieren a vamos al hiperespacio. Y en realidad está viajando por su propio espacio. Y el hiperespacio no sé si será una licencia que se habrá tomado George Lucas. Pero bueno, el caso Sí, es... bueno, lo del hiperespacio luego lo extienden como que son como autopistas que hay, algo Sí, así. porque por Tienen favor, toda... defínanme hiperespacio. O sea, me quedo loca. Campo magnético como el de la Tierra, pero para una nave y millones de veces más potente en proporción. Qué guay. Una nave como una magnetar. Ya sería impresionante. Dicen velocidad de la luz y parece ser forma de hablar sin referirse literalmente a ese tampoco. Ya, es que es eso. A la velocidad de la luz. A ver, si te lo tomas como licencia, dices, vamos a viajar a la velocidad de la luz, pero igual es el 99,99999% de la velocidad de la luz. Pero es que también no, nos metemos. Nos hemos puesto a sacar punta a Star Wars cuando en realidad, si nos ponemos exquisitos, no se podría hacer absolutamente nada de Star Wars. Así que estamos Sí. sacando punta. Sí, claro, te estamos sacando mierdillas. Pero Estamos sin. analizando en serio una película que confunde unidades de longitud con otras de tiempo, ¿no? Que dicen de los parsecs. Es verdad, también. Mira, de vez en cuando le espera el espacio. Vale, para romper un poco la lanza a favor del hiperespacio y así, vamos a pasar a otro tipo de transportes letales que me parecen muchísimo más divertidos y que, sinceramente, cuando lo incluyeron en la trilogía nueva, que es con la que yo crecí, con la que Adri creció y con la que Ari no creció. Vete a la mierda, Chuben. Tengo que meterlo, señoras y señores. Ah, no, 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 claro, que se me había olvidado esto, la Supremacy y el Radus. ¿Qué digo? Si ya me iba directamente. Este caso del último Jedi en el que teníamos a la Supremacy alcanzando a la Radus, a mí me dio la risa. Porque me A hace ver, gracia nos chirrió muchísimo, sí. cuando la Radus dice, nos estamos quedando sin combustible, nos va a alcanzar la Supremacy. Sin combustible en el espacio. ¿Cuál es la primera ley de Newton? Un cuerpo en reposo seguirá en reposo Reposo. y un cuerpo que se mueve se pues seguirá moviendo movimiento rectilíneo uniforme. Si la nave se está moviendo en el espacio, no hay rozamiento. Va a seguir hacia adelante, continuamente. ¿Qué combustible necesitas? Tonto polla. A ver, ¿qué me estás contando? Yo me imagino al comité, a los guionistas, diciendo, ¿qué podemos meter aquí para darle trama a la trama? Y que diga uno, sin combustible. Y que aparezca el físico o el científico ahí que diga, pero eso no es posible, despedido.
sin combustible. No podemos hacer absolutamente nada. A ver, dicen, pero la Suprema sí sigue acelerando. Vale. Sí, ok, pero yo para mí fue el problema fue que yo recuerde no habían hablado de combustible en ninguna película hasta esa. No. En ninguna. Es decir, era como que se asumía que había algo así medio renovable, ¿no? Algún, yo qué sé, motor de nuclear o algo así. Como que el combustible no era un problema. Y luego creo que lo mencionaron por primera vez en esta película y luego ya en Solo sí que es el eje central de la película, el tema del combustible. Si la otra iba acelerando, vale, pues entonces, si iba acelerando y no hay rozamiento y las naves son tan tochas, pueden acelerar hasta la velocidad de la luz. Tranquilamente. Porque si hay un momento en el que ya la Suprema sí. Si hay un momento en el que la Suprema sí está acelerando y la Radu se está acelerando, tiene que haber un punto en el que ninguna de las dos naves pueda seguir acelerando. Y que tengan que recurrir al hiperespacio para llegar a la velocidad de la luz. Si las dos se siguen moviendo con el combustible, yo a lo que voy es lo que estaba diciendo. Holdo, la maniobra de Holdo. Que es la... No me acuerdo del nombre, de la de Jurassic Park. Y que quiere rescatarles. A ver si... Solamente hemos metido este tema porque queríamos meter el chiste de mierda. Así que ya está hecho. Me parece lícito. Totalmente liado. El caso... Si tú te mueves en movimiento rectilíneo uniforme, vas a seguir en movimiento rectilíneo uniforme, porque en realidad las naves de Star Wars tampoco se mueven como se deberían mover. Están, su movimiento es como si se estuviesen moviendo en la Tierra, como si fuesen aviones o lo que sea, cuando en realidad el movimiento, uno de los movimientos más reales que puede tener una nave es como el del videojuego del Asteroid, en el que tú tienes una nave que se mueve y hace como ¡uy! Y se va desviando poco a poco, y tiene que ir reculando continuamente su trayectoria con pequeños movimientos o con pequeños cohetes que corrijan, como bien he dicho, su movimiento. Porque a la mínima que te muevas en el espacio, te vas a seguir moviendo. Porque si estás girando en el espacio, vas a seguir girando, a no ser que tengas una reacción que haga lo contrario. Y este videojuego lo refleja muy bien. Y es tan viejo, pero aún así tan fiel al movimiento, que me parecía que tenía que meterlo. Al menos para que veáis que está bien explicado en el tema de los videojuegos también. Es muy guay. Super guay. Ari, más estás de tu época, ¿no? Es que eres malo, ¿eh? En The Last Jedi justo comenta, hace... Dime, sí, dime. No, iba a leer eso mismo. Léelo tú, por favor. Comenta Dark Sapiens que en The Last Jedi justo hace Poe una maniobra que es físicamente correcta, una especie de derrape para hacer la curva con los motores hacia afuera. Un derrape. Y, es cierto. Sí, por el final de la película, me suena, ¿no? O al principio. No me acuerdo. Pero un derrape de... O sea, ¿se referirá a un derrape como lo que está haciendo en la nave de Asteroid? Sí, 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 exacto. Sí, en ese plan, sí. Me encanta porque es como... Ha tenido que venir Dark Sapiens a decir algo que ha hecho Star Wars físicamente correcto. Gracias, Dark Sapiens, por dar la cara. No sabemos cuánto te habrá pagado Disney, pero esperemos que sea mucho. Madre mía. El caso es que yo quería hablar de esto porque es algo que no sabía que en realidad seguían acelerando. Si siguen acelerando, pues me parece muy bien. Aunque creo que tiene que llegar un límite en el que no puede acelerar más. Que también te digo, a ver, la persecución es absurdo. Aunque asumamos que ambas naves están en aceleración constante, hace un saltito al hiperespacio con unos cuantos T-Fighter, te adelantas y pium pium. Sí, la verdad. Tengo un pozo en la física de la Jedi en inglés. No sé si enlazarlo. Adelante, mételo. No hay ningún problema. Si estamos hablando de ello. El caso, como ya queda poco de programa y hay que cerrar esto, quiero proponer algo que a mí me gustaba muchísimo. Este chiste es necesario por la raza que nos quedamos sin combustible tú. Esta no se entera que estamos en el espacio. Esto no tiene sentido. Esta trilogía tampoco. Perfectísimo. Así que vamos a pasar con algo que me gusta y en la amenaza fantasma me encantó. Aparte de Darth Maul, son las carreras de vainas. Las carreras de vainas fueron un pepinazo. ¿A ti te gustaron, Adri? A mí sí. También, claro. Yo creo que es de lo mejor que tiene. Con esa edad lo ves y flipas pepinillos. Tío, pero no sé, yo también lo veo ahora y me parece bastante guapo. Sí. No sé. Además, tuvieron, yo creo que es de los mejores juegos que han sacado de Star Wars, que eran de carreras de vainas. Totalmente. Era una pasada. El juego era la leche. Era un juegazo. Y Sebulba estaba súper chetado. Pero chetadísimo. Sí, sí.
¡Qué asco daba ese bicho! ¡Fuyu! Bueno, a lo que iba, en realidad, he estado haciendo como una especie de cálculos y os puedo afirmar con total rotundidad por mi parte que una vaina de carreras es lo más parecido a coger dos motores de avión y atarle un trineo. Estoy de acuerdo. Sí. Es que he estado buscando un poco, más o menos la wiki, por dónde va el tema de las vainas y Star Wars, y una vaina de carreras alcanza una velocidad media de unos 800 kilómetros por hora. Wow. 800 kilómetros por hora con un troncho pegado a sus espaldas. Eso ya de por sí es. Y que lo maneja un niño. Lo maneja un niño que sí, que es el portento de la fuerza y que traerá el equilibrio ya. Son 800 kilómetros por hora. Y es un niño... Que es que sí, sí, dime, Adri, dime. No, no, y que se mantienen juntos gracias a un rayo tractor. Que lo único que hace es ir a... Atraviesa. Sí, es verdad. Eso es el rayo de los agricultores, el buen rayo tractor, porque si no, es que, y además, actúa como una buena dirección de coche, porque claro, si vas hacia la izquierda, van los dos hacia la izquierda, si vas hacia la derecha, van los dos hacia la derecha. Eso está bueno, niño muerto, muy bien, efectivamente. Cuando Homer le pone una turbina a un quad, es que te imaginas las fuerzas que te comes en cada curva. Eso es lo que he calculado. Mola saber. No he calculado las fuerzas G que te comes en cada curva. He calculado las fuerzas G que actúan sobre Anakin, un niño, que no me acuerdo ni qué edad tiene, pero tiene que tener unos 10 años. Las fuerzas que actúan simplemente acelerando a la mitad de la velocidad media que puede ir una vaina. O sea, sea 400 kilómetros por hora. Las fuerzas G que actúan en Anakin son 96 Gs. Para que os hagáis una idea, lo más fuerte que he podido encontrar, ya que soy fan de la Fórmula 1, creo que en el año 2005 o 2006, no sé si recuerdo de eso, en Indianapolis, Ralf Schumacher se metió una leche que llegaron hasta las 71 Gs. 71 Gs. Sobrevivió esa carrera, si mal no lo recuerdo, no la corrió, pero en la Fórmula 1 tiene los hands que te sujetan el cuello, tienen muchas medidas de seguridad. Aquí eres un crío que has puesto dos cables a dos motores de avión, que vas sin ninguna sujeción en el cuello, y lo que más me mata es que en realidad va sin mascarilla para poder respirar, con lo cual el aire le pega de frente, no podría respirar. Fantástico. Porque la fuerza de rozamiento que ejerce el aire en su cara, lo he calculado, y es como si te plantasen en la cara un peso de 100 kilos. Pero los midiclorianos pueden con todo. Mira, ya lo han puesto. J en general. Claro. Los midiclorianos lo ayudan. No vais a luperioquía si vais a montar en vaina. Es que es una vaina loca. Totalmente. Con unas gafas antipolvo y va que chuta. Es que es una maravilla. Sinceramente, las carreras de vainas, yo antes me gustaban y ahora me gustan muchísimo más. Porque es un despropósito total. Sí, son dos... Además, las corren en el campo con los bandidos Tusken ahí disparando, en plan ahí, para darle emoción. Que a mí me hace gracia. Y hay que ser muy bueno para enchiscarle a algo que va a 800 kilómetros por hora. Sí, sí. Sí, es imposible. ¿Qué cojones? Es que el tema es que lo enfocaban desde arriba y si mal no recuerdo... A Anakin le metieron tres disparos en la esta, ¿no? En la cabina. Sí, en un momento que le sueltan algo, sí, o le rompen algo. Pues eso. Y por cierto, la vaina de Anakin es la que más corre de todas, 947 kilómetros por hora. En el juego no, ¿eh? Pues en el juego lo hicieron mal. Dicho en la wiki, pues eso, casi 1000 kilómetros por hora. La alcantarilla está temblando. Y este era mi breve aporte a todo esto, porque en realidad tenemos que ir a una pregunta muchísimo más importante antes de cerrar todo el tema. Ah, por cierto, este es Anakin después de la, antes de la vaina y después de la vaina, cuando descubrió que había que llevar mascarilla. El caso: Jar Jar Binks, ¿matarlo o no matarlo? Adri, ¿tú qué crees? Yo, a ver, es verdad que ha envejecido muy mal. En su época no me resultó desagradable. Todo está a la muerte. Lees el chat. Es que el chat es una maravilla. Es verdad que se le ha atacado mucho, pero en realidad en todas las películas de Star Wars hay un
hay un personaje cómico que relaja un poco la situación. Lo que pasa es que igual con Jar Jar se pasaron un poco demasiado. Se pasaron de cómico, sí. Dios, no matarlo, torturarlo, pero dejarle no. Secuelas de por vida y que pida perdón cada domingo. Pero es que, madre mía. Payaso. Le da un toque humorístico. Solo hay uno que lo libra, ¿eh? Ay, solo no. Borja lo salva. Encuesta, sí, una encuesta, por favor, meted una encuesta. Yo estoy, madre mía, la bilis de la gente, chaval. Era un Sith oculto. Buah, esa teoría me encanta. En la que Jar Jar podía ser un Sith. Brutal. Es brutal. Brutal esa teoría. Dios, que alguien haga una encuesta, por favor. A ver cómo sale. Pero, tío, no sé, no es para tanto. Es que además, para cerrar la charla, nosotros queríamos hablar de muerte. Porque era necesario. La amenaza fantasma creo que es la que más me gusta de las tres películas. Sí, de las tres películas, tío. La venganza de los Sith es muy buena. A mí me moló mucho. A mí me moló una barbaridad. No está... A mí es que de todas, yo creo que mi película de Star Wars favorita es Rogue One. Sí. Y esto a veces levantan pollas, pero... A mí no, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me pareció la de Rogue One muy buena. Sí, yo creo que tiene el mejor final de... Bueno... Brutal, es que me pongo los pelos de punta solo de pensarlo. Es quien pide la moción de censura en nombre de Naboo y que pone el poder a Palpatine, ¿verdad? Jar Jar es malicia, es maldad total. Yo el problema es que le pusieron ese lenguaje raro, así que hablaba como... ¡Misa, entiende, chusa! Era como demasiado desagradable. Yo creo que en realidad, no sé, era una cosa de los sacerdotes para captar seguidores cristianos niños, porque estaban todo el rato con lo de la misa. Dios. Chubin, de verdad. La novelización del episodio 3 muestra cómo podía haberse hecho bien y hace que la película me resulte frustrante verla. A mí lo único frustrante que me resulta es Hayden Christensen. Oh, pues en porcentajes la gente va matándolo y sin matarlo... Bueno... No matar y torturar hasta la muerte, aparte si no. Pero es que no habéis puesto ninguna opción buena, joder. A ver, no matar. Esa es la opción buena. Ah, vale, había visto matar. Hostia, pues la gente muy mal, lo de torturar hasta matar la muerte. Matar y torturar hasta la muerte. Sí, sí. No. No. Qué desastre todo, dicen. Ay. De la encuesta significan que hay que torturarlo sin matarlo. Solo tortura. Dios, pero cuánto pus ahí en el chat. Madre mía. Ya ha salido. La gente ha buscado el empate porque yo creo que le gusta la equidistancia. Pero en realidad, yo creo que muchos han confundido en vez de no matar con matar. Sí, ¿eh? Es verdad, Disney quería hacer que en Rogue One Cassian y Jean sobrevivieran. Eso es cierto. Pero no. Precisamente me pareció un muy buen final porque Rogue One se acabó ahí. Es que no debía quedar nadie. Sí, estoy de acuerdo. No sé, es que es. Ya sé que para ser una película de Disney es como. Es cruda, pero leches. Sé cruda porque tienes que serlo. No tiene que quedar nadie de Rogue One porque fueron los que dieron los planos. Ya está, punto. Ciérralo bien, está bien cerrado. Y lo que comenta Nevesu de con el amor, que yo precisamente eso fue una de las cosas que me gustó, que no hubo al final consumación del amor, ¿no? Sí, pero también, no sé, intentaron, creo que intentan contentar a todo el mundo siempre cuando no se puede contentar a todo el mundo, y menos hoy en día cuando la gente es tan volátil y tan impulsiva. Queremos esto, queremos lo otro, queremos tal, no sé qué. Esa peli redonda sí, y es la primera vez que la Estrella de la Muerte da miedo de verdad, pero ve su destrucción desde el planeta, no desde el espacio. Ya, eso es verdad. Madre mía. Pues hablando de muertes, porque es que estamos hablando de muertes continuamente, yo creo, Ari, que tenemos que cerrar la charla hablando de las muertes de Star Wars. Bueno, venga, va. O sea, podemos poner una de las... A ver, ¿pero de las muertes ridículas o dices de la primero de la muerte las que únicas, tiene sentido? Las únicas muertes que no son ridículas para mí son cuando se van cargando a todos los Jedi con la Orden 66. Buah, eso fue muy trágico. Esas muertes son trágicas. Eso. Las muertes en esta última trilogía, me cago en la leche, Merche.
Pero no estabas, no ibas a hablar justo de las muertes de la última trilogía. No, lo tenía que decir, es que si no me puede el pus. A ver, quiero decir que antes que las muertes de la última trilogía Oh, es íbamos a hablar verdad. de una escena de muerte previa. Vale, pues entonces, en un tita tenemos que hablarlo, porque en nadita hay que cerrar. Así que, Ari, por favor, háblanos de esta magnífica pelea de la venganza de los Sith. A ver, todos sabemos cómo termina esa lucha y realmente lo que estuvimos hablando en su día de si eso era viable o no, o más o menos factible dentro de lo espectacular de la batalla y todo lo que queráis, es si se podría pelear así en las entrañas de un volcán, por la temperatura y por los gases que generalmente los volcanes expulsan. Pero, ojo aquí, indagando sobre las características del planeta Mustafar, resulta que pues los creadores se han sacado un poquito de la manga, vamos a decirlo así, que los materiales o, bueno, las composiciones de las rocas, etcétera, que están fundidas en ese planeta, tienen un punto de fusión mucho más bajo que, pues, las rocas de nuestro planeta, por ejemplo, con lo cual la temperatura de esa lava quema, pero no tanto. O sea, es un poco ambiguo ese tema. Entonces, como tampoco sabemos exactamente qué materiales son, tampoco sabemos qué gases expulsan. O sea, no sabemos si sería tan sumamente tóxico como un volcán al uso de aquí, de lo que es la Tierra. Y sí que dicen que el ambiente no sería tan sumamente caluroso como un volcán nuestro, como un volcán típico terrestre. Entonces, sería factible estar cerca o estar en los alrededores, pero quema si te toca. Al final es eso. Lo Pero me hizo. ha parecido curioso, o sea, Dime. que realmente hayan hecho como una especie de licencia en ese sentido para darle algo de viabilidad a esa escena. No sé, tiene su gracia. Así. Estentor dice, lo hizo un mago. Ya está. Clarísimo. Lava de Es lava galio. de galio. Eso no es caldo de pollo. Yo lo que he leído. No, o sea, no ponía exactamente de qué era, solo ponía que los materiales tenían un punto de fusión más bajo. Y ya, o ¿Y sea, no. el anillo qué? ¿Dónde se destruye entonces? Pues cuando hagamos el programa sobre el Señor de los Anillos ya te lo diremos. Ahí sí que se puede decir lo hizo un mago. Sí. Si es lava de Si es lava galio. de galio que tiene 30 grados de punto de fusión, ah, bueno, pues por ejemplo, o sea, podría ser. Quizás. Lava de galio es caldo de pollo muy caliente. Ay, ¡No! ¡No! y esa, bueno, esa era nuestra primera muerte épica, pero vamos con las otras dos. Sí, porque tenemos que dejar paso a la Sí, extravaganza. simplemente por mencionarlas. Es que, madre mía. Madre mía. Las muertes más significativas de Star Wars, que, como bien, Adri, ¿cómo dirías tú que son las muertes más significativas de Star Wars? Pues últimamente por cansancio. Sí. Es decir, parece que últimamente todos los que se mueren porque están cansados, ¿no? Igual que, bueno, eso ya empezó la moda Yoda, pero Luke se muere porque está cansado, Leia se muere porque está cansada, Kylo Ren se muere porque está cansado. Es como un a ver si me muero, pero en plan a lo extremo, ¿no? Dar Sapiens dice, se le va la fuerza. Sí, exacto, se le va la fuerza por la boca. Ay, es que es verdad. Y luego en realidad, esta es la a ver si me muero. Es literal. Oh, Dios mío, le habéis hecho spoiler. Ay, pues lo sentimos, o sea, de verdad. Es gracioso porque es o mueres de esfuerzo o también como Padmé mueres de pena. Sí, esa es otra. También sirve, Pero sí. aquí está la pregunta, Ari, ¿se puede morir de pena? A ver, yo qué sé, tío. Ya es por debatir los últimos 5 Respondas minutos. eso.
Ya es por debatir los últimos 5 minutos. A ver, de pena, quieres decir de depresión, que, a ver, está claro que las emociones y la psicología afectan mucho, muchísimo a nuestra vitalidad, a nuestra fisiología. Y me imagino, o sea, no me he puesto a investigar al respecto, pero me imagino, claro, el suicidio como muerte por pena cuenta, sí, eso sería un poco más drástico, pero no. No era el caso, claro, de... Que con, pues eso, un proceso depresivo y que tu cuerpo sufra una progresión, pues eso, en decaída, yo diría que sí, pero claro, al final no es exactamente la pena lo que te mata, es todo lo demás, es cómo se va degradando, pues eso, tu cuerpo, tus defensas, tu sistema inmune, tu todo. Pues eso, pero no sería algo inmediato, no sería algo, pues es como les pasa a los personajes de Star Wars. Me encanta porque mola saber, ha puesto la puntilla. Bueno, yo también me hubiera muerto como Padme si tengo que aguantar un minuto más a Hayden Christensen. Es un buen cierre. Pobrecito, pobrecito Hayden. Tío, lo odio, lo detesto mucho. Ay, Dios. A ver, y eso que el doblaje en castellano gana, ¿eh? Si lo ves en inglés es hasta peor. ¿En serio? Sí, sí, yo lo he visto y a mí me gusta más en castellano, ¿qué quieres que te diga? Ya es difícil decir eso, que pero suele ser raro. Suele ser raro, pero me gusta más en castellano. Dicen que muere de afección cardíaca. Bueno, para ir cerrando todo esto, os voy a decir una de las últimas. Una de las teorías de por qué murió Padme. Padme, supuestamente, una de las teorías que hay es porque en realidad Palpatine, desde la lejanía, con la fuerza, la mató. Porque así podía hacer que Anakin pasase al lado oscuro. De la misma manera que hay una teoría en la que Palpatine embarazó con la fuerza a la madre de Anakin para que así Anakin pudiera nacer y fuera súper tocho. O sea, sé que existe la paloma de la fuerza en Star Wars. Sí, es el Jesus Christ estelar o espacial o lo que sea. Lo que queráis. Palpatine no creó a Anakin, esto es falso. Al principio, en los cómics, parecía que era canon y luego salió Lucasfilm desmintiéndolo. Yo ya no sé a quién creer. Yo quiero creérmelo. I want to believe. Sí, al final es una cuestión de fe, hay que respetar. Emperador, ¿tienes betún para qué? Palpatine. Es muy tuyo eso. No, no, no. Hay que recoger las semillas que uno siembra. Anakin fue creación de la fuerza como reacción a intentos de Palpatine y Plagueis de manipular la propia vida y los midiclorianos. Yo prefiero seguir creyéndome que lo hizo la paloma de Palpatine. ¿Qué quieres que te diga? Porque... O sea, ¿qué sentido tiene que la fuerza... No sé, es como... Si la fuerza está en todos y tiene que haber un equilibrio, ¿por qué de repente pasa eso? No sé. Ay, Dios. Es que esto podría dar para mucho más debate, pero en realidad... tenemos que ir despidiéndonos porque dentro de 10 minutos, literalmente, empieza la extravaganza. Así que... Oh, yes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien. Tope guay, ¿no? Yo muy contento. He visto un Stormtrooper, estoy viendo cabezas de Stormtrooper, un Yoda cabeza bolo y una paloma que ha fecundado a una señora. Yo estoy muy, muy contento con la fuerza. Fantasía científica esto. Totalmente. La fuerza está desequilibrada, mejor de los... Igual la fuerza también murió de cansancio y dijo, ah, la mierda, dejadme en paz, que se vayan aquí en el lado oscuro, a mí dejadme dormir, ya, toma. Princesa Leia ahorcando a Jabba el Hutt, es posible, me imagino yo ahorcando al elefante, pues bueno, si la paloma existe... Ay, madre mía de mi vida. Lo dicho, vamos a ir cerrando esto porque viene la extravaganza, así que no os vayáis... Que van a estar Arcadi y Nevesu con otro invitado muy especial. Que si mal no recuerdo era el Conjunto Vacío, ¿no? Sí. Sí. Correcto. Pues con el Conjunto Vacío, quedaos por aquí. Nosotros estamos encantados de haber compartido otra vez con vosotros un domingo a la tarde. Y agradecimientos especiales a que esté Adri con nosotros para desglosar toda la ciencia mal que ha habido de Star Wars. ¿Qué ha pasado? Se nos ha ido. Se nos ha ido. Tantas ganas tenía de irse. Oh. Ay, Dios, me encanta. Pero se ha ido ya de ya. O sea, literalmente se ha ido. No, ya ha vuelto. Se vuelve. Ya ha vuelto. Me ha ido, que se me ha ido.
No, no, es que ya digo yo, te estaba despidiendo y de repente te has ido y has ido como, pero tantas ganas tenías de irte. Sí, he tocado lo que no que tenía que tocar, sorry. Eso, que muchas gracias, Adri, por estar aquí. Nada, vosotros por invitarme. Me lo pasa muy bien. Además, una oportunidad para ponerme el traje, que hacía mucho que no me lo ponía. Tío, para ir al Mercadona, no sé, eso está muy bien. Se ha hecho uno con la fuerza. Te has muerto de cansancio, Adri, tío. Sí, pues casi, casi. Ay, señores, señores, bueno, damas y caballeras, nos vemos el domingo que viene otra vez a las 6:30, 7:00, y os diremos por redes sociales. Seguidnos en @GarunaEffect, seguid a Adri en @ElFísicoBarbudo, hacen muchísimas cochas, te espaguetifica el alma. Nos vemos con todo el plantel de programas que hay en Escenio TV. Os dejamos con el Science Extravaganza, con Arcadi y Nevesu, disfrutadlo. Pasad muy buena tarde, muy buena semana, y hasta entonces, recordad... Recuerda. Pasad muy buena semana. Y hasta otra. Chao.